Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Veo un mundo juzgado, un mundo muriendo. Veo la necesidad de la palabra manifestada. Un sendero es abierto, una entrada a otro mundo, una evolución del polvo a las estrellas. El oír de la palabra nos da poder vivificador. Oh, 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 siento el jalón adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el jalón adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Hay un clamor por revelación.
conocernos como Él nos conoció. Podemos ver que no tarda más, que hemos llegado al fin. No te detengas, sigue gimiendo y clamando. Debes tener la señal para ese viaje al cielo. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar eterno. Siento el calor adentro de mi hogar celestial. Un abismo adentro me llama a ese lugar. Recibimos salvación en el alma, un cuerpo glorioso, un hijo semejante a la palabra. En nuestra teofanía seremos uno con el Señor.
yo, en verdad, Señor, solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a este lugar, a donde pertenezco. Mandato, moriste para liberar.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura y podamos entender y comprender lo que nuestro Padre Celestial quiere decir en esta hora. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia para Señor Dios, para saber qué es lo que vas a tratar con nosotros, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos uniste, Señor, de esta manera. El profeta de los antiguos de testamento querían vivir estos días gloriosos, pero tú nos diste de esta gran oportunidad y el privilegio, Señor. Ahí estuvo Daniel, que quería ver en visión. Él vio en visión, pero él quería vivir estos tiempos, pero dijo que cuando la ciencia se aumente, que para el tiempo de él no era. Y este es el día para nosotros, Padre. Señor Dios Todopoderoso, tú dijiste también en Filipenses 1:6 que estando persuadido de este, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es la hora, y este es el momento, Señor, que tú nos enviaste, Señor, a este punto de la tierra y a esta hora, Señor, para, oh Padre amado, para cumplir tu misión, Señor, para qué habíamos venido en la escena, Señor. No venimos de casualidad, Señor. De nosotros mismos no podemos serlo, sino tú mismo nos has enviado en la escena de este tiempo, Señor. Estamos en este tiempo final. Y tú, profeta mensajero glorioso, gentil, que ha venido en este último tiempo, para cumplir lo que dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Así lo dijiste, Señor, como a todos los siervos, los profetas. Oh Padre amado, nuestro profeta gentil se fue de la escena, pero nos ha dejado estos escritos, Señor, en discos, en audios, en muchas formas, Señor, para cumplir tu siguiente misión de Apocalipsis 10, 8 al 11, Padre. Esa es la razón, es el motivo que agradecemos a ti, oh Padre. Agradeciendo también a aquellos varones quienes lograron transcribir de esa cinta, Señor, a escritos, para poder nosotros leer tan fácilmente, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos cumplir tu palabra, Señor, y leer donde tú dijiste también que ni siquiera un punto, una coma pasará de la ley. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces en la lectura encontraremos muchos signos, Señor. Permite que lo miremos, Señor, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, Padre, porque tú enviaste también la sabiduría, el entendimiento para este último tiempo, Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora de la tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de esos mensajes de nuestro profeta Elías. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará en la escena, Señor, y a los que también estarán escuchando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. Para continuar con la lectura, en los párrafos 71 dice lo siguiente: hay una señora sentada aquí, ella está para irse al hospital mañana. Ella ha estado en un accidente. Accidente automovilístico. Ella ha estado en un accidente. Accidente automovilístico. Repitiendo, ella se ha lastimado. Tiene problemas internos. Un brazo lastimado. Usted no tiene una. ¿Tiene usted, señora, una tarjeta de oración? No tiene. Soy yo un total desconocido para usted. Yo no la conozco. No nos conocemos. La hermana dice, no, señor. Yo lo he escuchado predicar. Señora, yo lo he escuchado predicar. Solo me ha escuchado predicar, pero usted sabe que yo no sé nada respecto a usted. Son esas cosas, la verdad.
Si son, levante su mano. Dios la bendiga. Tenga fe. Usted no tendrá que ir. Su problema se terminó. ¿Qué tocó la señora? Hay un hombre sentado detrás de ella. ¿No pueden ver ustedes esa luz? Miren esa luz color ámbar moviéndose. Hay un hombre sentado detrás de ella. Él está orando acerca de algo. Es por un hermano que está en el hospital. ¿Cree usted que Dios sanará a su hermano? ¿Lo regresará a su mente cabal y todo? ¿Lo hará a recuerdo? ¿Cree usted eso? Yo soy un desconocido para usted. ¿Es correcto eso? Esa es la crea. Muy bien, usted puede recibir. Amén. ¿Qué tocó él? Párrafo 72. Allá está una señora, allá detrás de ese, sentada allá atrás. Ella está. ¿Ven esa luz? ¿Pueden ustedes verla? Miren allá, miren, todos miren. Vean allá un círculo que se mira como ámbar. Debajo de él está una señora. Ella está allá. Ella está orando por alguien. Son dos niños, nieto y bisnieto. La señora no es de aquí, ella es de California y ella ha venido aquí pidiendo oración. También está alguien con ella, es su hermana. Ella está sentada allá atrás, tiene puesto un vestido rojo. Ella tiene epilepsia, eso es la verdad. Ella es de California y usted lo trajo con usted. Su nombre es María. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Son esas cosas la verdad? Mueva su mano si son la verdad. ¿Cree usted con todo su corazón? La hermana dice, sí. Entonces usted puede recibir lo que usted ha pedido. Ahora, si cualquiera quiere preguntarle a la gente si yo las conocía, ¿tiene usted una tarjeta de oración, señora? No tiene, usted no la necesita. Párrafo 73, allá. Allá está un hombre sentado allá atrás, mirándome al terminar la fila. Él tiene problemas con sus rodillas. Si él cree que Dios sanará esas rodillas, él puede recibir lo que él está orando. ¿Lo cree usted? Muy bien, el problema de sus rodillas terminó. Señor, ¿tiene usted una tarjeta de oración? No tiene usted una tarjeta de oración. Usted no la necesita. Ahora, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una dama que está allá tiene un problema de mujer. ¿Cree usted? Sí, en la dama. ¡Oh, qué cosa! Se le va a pasar por alto. ¿Viste un saco rojo? Su nombre es señora Bailey. Crea con todo su corazón. El Señor Jesucristo la sana, señora Daly. Señorita Daly, perdón. Pregunten si yo conozco a la dama. Yo nunca la he visto en mi vida. El Padre Celestial sabe eso. Ustedes dicen, ¿por qué la llamó por su nombre? Bueno, Jesús dijo, tu nombre es Simón. Tú eres el hijo de Jonás. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿no es eso el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que eso es la verdad? Ahora, ¿qué dijo Jesús? Esto ocurrirá. Párrafo 74. Y recuerden, esa fue la última señal que le fue dada a la iglesia elegida, a Abraham y a su grupo, antes que el hijo prometido apareciera. ¿Es correcto eso? Dios le había dado a Abraham señales por toda la jornada y también le ha dado a la iglesia. Pero cuando el ángel del Señor descendió e hizo eso, él destruyó a los gentiles incrédulos y el hijo esperado por el cual habían estado esperando apareció Isaac. Este ministerio terminará pronto y el hijo esperado, él mismo aparecerá. La iglesia ha venido de justificación a través de los luteros, santificación a través de los wesleyanos, al bautismo del Espíritu Santo a través de los pentecostales, y ahora terminando todo en el ministerio de la piedra principal, tipificando todo el tiempo a ese perfecto. La sombra negativa llegando a ser positiva. Luego Jesús vendrá a recoger a su iglesia algún día. Aquellos quienes creen, sepárense de incredulidad y crean en esta noche. ¿Lo harán ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 75. Ahora,
que aquellos que tienen tarjetas de oración comenzando, creo que oré hasta la 25 anoche. ¿Es correcto eso? ¿Cree que eso fue en lo que quedó? Del número 1 al 25. Ahora, 26, 27, 28, 30. Alíñase aquí. Las tarjetas de oración con número 1, alíñase a este lado aquí. Lo harán ahorita. Ahora, tuvimos la línea de discernimiento sin las tarjetas de oración. Así que la gente que dice que yo estaba leyendo lo que estaba en sus tarjetas de oración, había. Esa gente no tenía tarjetas de oración. Solamente eran personas que estaban allá y ahora eso continúa. ¿Cuántos han visto eso continuar por media hora a la vez? O más de esa manera. Ven, y cosas que suceden. Pero ven ustedes, tenemos que guardar una poquita de fuerza. Yo tengo 40 y algo de reuniones por delante, en los alrededores, allá por todo el sur. Y ahora vengan aquí, ustedes con sus tarjetas de oración, vengan aquí a este lado, todos con tarjetas de oración, letra A. Vengan a este lado, aquí, tarjetas de oración, letra A. 76. Ahora, el resto de nosotros cantemos a Dios, solo creer. ¿Harán ustedes eso? Todos juntos. Solo. Es todo, solo crean. ¿Qué? Crean su palabra. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Señor, Señor. El hermano Bracan dice la siguiente a alguien en la plataforma. Quizás si me bajara para ir allá, quizás sería mejor. ¿Podemos bajarnos de ir allá para orar por los enfermos? ¿Bajar por aquí para orar por los enfermos? Parece que podemos. Párrafo 77. ¿Cuántos están interesados en que estas personas sean sanas, sanadas? Ahora ven, la sanidad le pertenece a Dios. ¿Es correcto eso? Ahora, si Jesús estuviera aquí parado en esta noche con este traje que Él me dio, y Él mismo estuviera usando este traje, Él, si usted dijera, Señor, ¿me sanarás? Él diría, yo ya lo hice. Él fue herido por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es correcto eso? Bien, Él ya lo hizo, está en el pasado. Usted dice, Señor, sálvame. Él ya lo hizo. No importa cuánto usted llore u ore y golpee la banca, eso no lo salvará hasta que usted crea y acepte lo que Él ha hecho por usted. ¿Es correcto eso? Es la misma cosa. Yo no sano a la gente. Yo no puedo sanar a la gente, pero ¿qué haría él si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él haría exactamente lo que él hizo ahora, porque eso es lo que él prometió para el día. ¿Cuántos saben que esto es lo que él ha prometido? La congregación dice amén. Él lo ha prometido. Sí, Señor, él lo prometió en todas las escrituras. Todos ustedes tomen las cintas de las siete edades de la iglesia y cosas, vean esas cosas probadas por la escritura que están correctas. Párrafo 78. Ahora, a ustedes que están parados en esta línea de oración, que pasaron por esa línea de discernimiento, Jesús vio una visión y él dijo, yo percibo que virtud ha salido de mí. Eso es fuerza. ¿Es correcto eso? Visiones, uno está en otro mundo. Ahora, él está aquí. Ese es el al que ustedes tocaron. Ven. Ahora, eso solamente identifica que él está aquí con nosotros. Ahora, ¿cuántos creerán al regresar a sus asientos si nosotros pasamos por esta línea y me permiten orar y poner manos sobre ustedes? ¿Creen ustedes que si yo oro por ustedes aquí y luego pongo mis manos sobre ustedes, que cada uno de ustedes sanará? ¿Creen ustedes que ese fue el Espíritu Santo aquí pudiera continuar haciéndolo si ustedes quisieran perder el derecho de esa línea y solo continuar más? Bueno, haremos eso. Ven, por eso es que el Espíritu Santo está aquí. Ven, no es eso. Eso depende de cómo ustedes piensen si eso lo hiciera creer más. Pero mucha gente ha sido enseñada de poner las manos sobre ellos. La Biblia dice, Él envió su palabra a y lo sanó. Bueno, eso es lo que Él hizo ahorita. Confirmó su palabra. La envió a ustedes. La confirmó y lo sanó. El gentil dijo, el judío dijo, ven y pon mano sobre mi hija, ella vivirá.
El romano dijo: Yo no soy digno que tú vengas bajo mi techo. Solo di la palabra. Eso es lo que yo estoy procurando hacer, los que ustedes crean. Ven ustedes, pero si quieren que se ore por ustedes y pongan manos sobre ustedes. Ahora, quiero que cada uno de ustedes se una conmigo en oración mientras oramos por las personas. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 80. Señor Jesús, yo oro por las personas ahora. Ellas están conscientes de que tú estás presente aquí. Ellas saben que tú estás en medio del pueblo. Y cuando estas personas pasen por esta plataforma en esta noche, que no vengan a mí, tu siervo, o a estos otros siervos tuyos que están aquí. Que ellos comprendan que vienen al templo del Dios viviente, que ellos vienen bajo una promesa que Dios dijo. Perdón, estas señales seguirán a los que le creen. Cuando ellos pongan sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Él prometió eso. Él prometió que cada hombre que creyere sería salvo, y cada hombre que cree es salvo. Todos los que creen en sanidad son sanados. Padre, ayuda a nuestra incredulidad ahora. Tú mismo te has identificado aquí en esta noche, escrituralmente, para mostrarnos que tú estás aquí. Ahora permite que suceda que cada persona que pase por esta plataforma o esta audiencia, que no haya ninguna persona debilitada entre nosotros cuando termine el servicio. Permite que el gran Espíritu Santo venga entre su pueblo y nos unja a cada uno, Señor, a todos sus ministros, a todos estos siervos tuyos que están aquí por cienes. Padre, pido que cada una de nuestras oraciones lleguen a ti mientras estamos en la presencia divina de tu ser, y que estas personas entiendan mientras pasen por esta plataforma que esta noche es la noche de su sanidad, si ellas pueden creer. Ahora quiero que todos continúen orando mientras las personas pasan, y yo estaré poniendo manos sobre cada uno para su sanidad. Venga, Señor, yo oro por este, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, sea sano. Yo oro por este, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, sea sano. Yo oro por mi hermana, en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. Amén. Yo oro por mi hermana, en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. Yo oro por mi hermana, en el nombre de Jesús, para su sanidad. Yo oro por mi hermana, en el nombre de Jesús, para su sanidad. Yo oro por mi hermano, en el nombre de Jesucristo, para su sanidad. Yo oro por mi hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Yo oro por mi hermano en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Yo oro por mi hermano en el nombre de Jesús para que tú lo sanes. Y pongo mis manos sobre nuestro hermano en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Yo pongo mis manos sobre este hermano en el nombre de Jesús para su sanidad. Con mis manos puestas sobre este hermano, yo pido que su sanidad en el nombre de Jesús, mientras él está aquí, ahora en la divina presencia de tu unción. Sana a mi hermana. Padre, yo lo pido en el nombre de Jesucristo. La hermana dice, gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo, sea sano. De la misma manera sobre mi hermano aquí, yo, Padre, yo pongo mis manos en el nombre de Jesús, sea sano. Padre, Dios, en el nombre de Jesucristo, yo pongo manos sobre mi hermana, sea sana en el nombre del Señor Jesús. Padre nuestro, yo pongo manos sobre este hermano y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo pongo manos sobre mi hermano y pido por su sanidad para la gloria de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial, yo pongo manos sobre mi hermano y pido por su sanidad. Conectado mi oración, Señor, con su oración y la oración de la iglesia que tú has reunido en esta noche. Mis manos sobre él, identificando mi fe en el Hijo de Dios. Yo pido por su sanidad. Amén. Ahora tenemos algunos casos en silla de ruedas aquí por quienes orar. Jesús dijo en una ocasión, ¿sabéis lo que yo he hecho a vosotros? Yo he hecho exactamente lo que Dios mandó que se hiciera. Párrafo 83. Ahora oramos juntos cada uno mientras usted pone sus manos, mente, perdón, en Dios. Mantengan su oración. Recuerden, crean ahora, crean con nosotros, cada uno de ustedes aquí que está enfermo. Perdón. Y quizás ustedes no tenían una tarjeta de oración. Ahora,
Repartiremos tarjetas de oración otra vez mañana por la noche, a las 6:30 o 7, o más o menos 6:30 o 7, así que tendremos una línea de oración otra vez mañana por la noche. Lo siento que los retuve un poquito tarde en esta noche debido a la línea de oración. Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestros rostros otra vez. Párrafo 84. Mientras oramos, Padre, perdónanos a cada hombre que pecó contra nosotros. Si encontramos algo en nosotros que no te agrade a ti, perdónanos, Señor. Pues si nos fue dicho que debemos ser epístolas escritas de Dios, leídas de todo hombre, y como hemos obedecido tus mandamientos, hemos visto tu presencia misma identificándose con nosotros, personas se han acercado a esta plataforma testificando de su fe. Hemos puesto manos sobre ellas, Padre, no solo uno de nosotros, sino todos nosotros juntos en oración. Hemos puesto manos sobre ellas, creyendo que tú sanarás sus cuerpos. Tú dijiste cuando estuviste aquí en la tierra, si tú pides al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Jesús dijo, Hijo de Dios, esa hora, esa era tu promesa, Señor. Y aquel que hizo la promesa, él mismo se ha identificado aquí en esta noche para cumplir su promesa. Así que se han llevado a cabo tus mandamientos poniendo manos sobre los enfermos. Ahora, se ha hecho. Ha sido escrito, se ha hecho. Permite que el poder de Jesucristo explote en esta noche y separe a cada persona aquí de toda incredulidad y permite que la presencia de Jesucristo, la palabra, quien conoce los pensamientos de nuestros corazones, permite que tome preeminencia en esta noche en cada corazón. Y reprendemos a Satanás y a todos sus poderes de oscuridad, a todos sus poderes de incredulidad. El Espíritu de Dios ha levantado una bandera contra ti, Satanás. Tú eres un ser derrotado. Jesucristo te derrotó en el Calvario. Él resucitó al tercer día. Triunfó sobre la muerte, el infierno y la sepultura. Él ascendió a lo alto y dio dones al hombre. Él está aquí en persona en esta noche. Él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Vemos su presencia aquí en esta noche, cumpliendo su palabra. Por fe creemos que toda persona enferma aquí será sanada, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. La congregación dice, amén. Dios les bendiga. Eso, hermano. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y siguiendo el orden cronológico de los mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar en esta tarde se titula Mirando hacia Jesús. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10.
Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos, perdón, iniciamos con la lectura del mensaje Mirando hacia Jesús. Párrafo 1. De la Biblia de Dios, sabiendo esto, que si mis palabras fallan, las suyas no. Así que yo quiero leer una escritura del libro de Isaías. Tengo algunas escrituras anotadas aquí y unos cuantos comentarios que me gustaría mencionar tan rápido como sea posible. Y luego entrar directamente a tener la línea de oración por los enfermos nuevamente. En esta noche quiero aprovechar esta oportunidad mientras abrimos en Isaías 45. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos los ministros que han cooperado en esta reunión. 2. El hermano Shores, un amigo mío muy apreciado. Él representa a las Asambleas de Dios aquí en la ciudad. El hermano Outlaw, otro precioso amigo mío de la Iglesia del Nombre de Jesús. El hermano Fuller de los Independientes, otro precioso amigo mío. No solamente estos tres hombres, ellos representan los tres grupos mayores, sino otros ministros para los que he ministrado anteriormente en otras campañas. Todos han cooperado y se han reunido, y la gente ha venido. Ciertamente confío, hermanos míos, que mucha de su gente que estaban enfermas y necesitadas hayan recibido ayuda durante este tiempo. Estoy seguro de haber intentado todo lo que sé hacer y estoy seguro que el Espíritu Santo confirmará lo que ha sido dicho y hecho. Párrafo 3. Así que el Señor les bendiga ahora mientras abrimos en la Biblia. Isaías 45, comenzando con el versículo, con el capítulo 22 y el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Yo sé que eso no es mucha lectura de la Escritura, pero eso es suficiente porque ella es eterna. Ella es la palabra de Dios. Y si yo habría de llamar esto un tema como por 20 minutos o 30, me gustaría decir, quiero titularlo, Mirando hacia Jesús. Párrafo 4. Ese ha sido el llamado por años. Mirad a mí. Los términos de la tierra. Me gustaría darle la vuelta a eso un poquito y decir, mirad especialmente hacia mí al final de cada sistema mundial, porque él siempre se da a conocer de una manera tan real al final de un sistema mundial cuando está llegando a su fin. Mirad a mí todos los términos del mundo, diría yo. La Escritura dice, los términos, términos de la tierra. Términos está en plural, los términos de la tierra. Muchos dicen, nosotros hemos oído esto por muchos años. Mirad a mí. Bueno, eso es cierto, pero la cosa, la pregunta es, ¿qué ve usted cuando mira? A usted se le ha pedido eso por mucho tiempo. Mirad a mí. 5. Se oye que la gente dice, miren. Si ellos mencionan la palabra miren, quiere decir prestar atención, levantar la mirada o mirar a y tener cuidado. Y ahora aquí Dios está diciendo, mirad a mí, yo soy Dios
y no hay otro. Yo me pregunto, en un tiempo como el que estamos viviendo hoy, ¿a qué pudiéramos mirar que fuera más sólido que Dios? Dios es la palabra. Así que acudan hoy a la palabra de Dios para hallar su respuesta. La Biblia tiene la respuesta para este día. La ha tenido para otros días. Ella la tiene para siempre, porque ella es Cristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La Biblia tiene la respuesta, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo, siendo revelado desde la fundación del mundo. Él ha sido revelado en la forma de profetas. Él ha sido revelado en la forma de reyes. Él ha sido revelado en la forma de dadores de leyes, puesto que eso es lo que es él, rey, profeta, dador de ley y Dios. Amén. Ahora, él dijo, mirad a mí, párrafo 6, y ustedes dicen, yo he hecho eso. Depende de lo que usted haya visto, determina lo que usted mira. Repito, depende de lo que usted haya visto, determina lo que usted mira. ¿Es dónde y para qué lo busca usted a él? ¿Qué están ustedes mirando? ¿Qué propósito tienen ustedes al mirarlo a él? Depende únicamente de lo que ustedes buscan. Eso es lo que encontrarán. Normalmente la gente viene a una reunión, a una asamblea religiosa. Algunos van en busca de una gran multitud con la cual estar. Algunos, me duele decirlo, pero es la verdad. Algunos van a la iglesia solamente para mostrar la ropa que tienen. Algunos van a la iglesia porque dicen, esta es la iglesia más grande de la ciudad. O tiene la mejor reputación. Una cierta clase de personas asisten a esta iglesia. Entonces eso está mal, ¿ven? Ustedes no están mirando a la cosa correcta para lo cual fue establecida la iglesia. Dios dijo, mirad a mí. Mucha gente va a los servicios simplemente para ser vistos. Y a veces la gente va a los servicios. Es lamentable decir esto y pasamos bastante tiempo en eso, pero ellos van a la iglesia con la mente ya decidida antes de ir. Si se dicen ciertas cosas o algo sencillamente es contrario a la idea de ellos, rápidamente se levantan y se van. Ellos simplemente no lo toleran porque ya tienen su propia idea de lo que tiene que ser. Siete. Por esa misma razón fue que Jesús no fue comprendido cuando él vino a la tierra. Si ellos tan solo hubieran escudriñado la palabra de Dios en vez de su tradición de aquel día, ellos hubieran sabido que él era el Hijo de Dios. Pues la Biblia declaró clara y plenamente su venida, y él vino según la plena revelación de la palabra. Y cada generación lo revela a él en la revelación plena que ha sido asignada para ese tiempo. Esta generación debe revelar a Jesucristo. Esa es la revelación de él que está prometida en la palabra. Debe ser revelada a esta generación. Si las iglesias no la reciben, alguien se levantará y la recibirá. Amén. Pues Juan dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. No penséis decir dentro de vosotros. A Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. 8. Porque lo que Dios ha dicho, Dios es plenamente poderoso para cumplir lo que él prometió hacer. Nuestro padre Abraham reconoció eso
Y en contra de esperanza, él creyó en esperanza. Y tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque Dios le había hecho a él la promesa. Él nos ha hecho una promesa a nosotros para este día. Amén. Él nos ha hecho a nosotros una promesa. Y es tan cierto que nuestra promesa hoy será revelada, como lo fue para Abraham, pues nosotros somos los hijos de Abraham. Habiendo muerto en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con él según la promesa. Párrafo 9. Tantas personas vienen cerradas en su opinión, asisten a una reunión del Evangelio completo o cualquier otra reunión y ellos esperan solo unos momentos hasta cuando algo se ha dicho con lo que no están de acuerdo. Luego se levantan y se van. Ellos simplemente no se quedan a oír más. Ellos tienen, no se quedan para ver si así era o cuál es la verdad del asunto. Ahora, nosotros decimos, ¿es ese espíritu? ¿De dónde vino eso? Siempre ha estado. Eso viene desde el Génesis. Ha sido así a través de la Escritura. Muchas veces, cuando Pablo le hablaba a un grupo de personas, una vez, mejor dicho, pues ellos le escuchaban atentamente mientras él permanecía dentro de la ley. Pero cuando él comenzó a hablar de la revelación, de la visión celestial, eso rápidamente cambió de parecer a la congregación. Ellos se levantaron a gritos. Si tan solo hubieran oído lo que ese hombre decía, él estaba revelando la verdad de Dios por la palabra. Párrafo 10. Hace un tiempo, en una ciudad grande, en estos Estados Unidos, yo fui invitado a un avivamiento. Solo hubo unas pocas personas allí que asistieron. Probablemente durante todo el avivamiento no hubo más personas de las que hay en este recinto, en esta noche. Yo pensé, bueno, daré un desayuno gratuito. Y tomé mi ofrenda de amor para hacer el desayuno gratuito para algunos de los creyentes ecuménicos allí en la ciudad. Y les dije que asistieran. Quería hablar con ellos y contarles de mi propósito de estar allí, para ayudar a la ciudad, para ayudar a los enfermos, para ayudarlos a ellos, a toda iglesia. Bueno, esa mañana, cuando el doctor Lee Bailey fue mi orador en la campaña, él me había presentado a la audiencia después del desayuno, y yo tomé este texto. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Casi de inmediato me fijé que un ministro miró su reloj, se extendió hacia el otro individuo, meneó la cabeza, se levantó y se fue. Antes de que yo hubiera dicho 6 u 8 palabras, casi una tercera parte de ese grupo ministerial se había ido. Antes de completar 5 minutos, solo hablando de lo que dijo Pablo, de que él no había sido desobediente a la visión celestial, porque Dios lo había llamado a esta obra. Ellos vieron inmediatamente en dónde yo iba a basar mi pensamiento. No quedó más de una tercera parte del grupo. Ahora, eso ni es brindar consideración cristiana, siendo un hombre que invoca el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, recordando que hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje en la lectura. Se titula Mirando hacia Jesús. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 digo esto con todo respeto, sin embargo, lo digo para que penetre. Yo tuve más comprensión y un mejor compañerismo con un montón de hechiceros africanos que con ese grupo de ministros esa mañana.
Ellos le dieron más consideración a la palabra de Dios e hicieron preguntas para que yo pudiera darles la esperanza que llevo por dentro, la esperanza de vida eterna. Estos ministros no tenían tiempo para eso en lo absoluto. Rápidamente, tan pronto como uno decía algo, ellos se iban. Y así es. Ya lo han decidido en la mente, solo se quedan por cierto tiempo. Y eso es todo lo que quieren saber. Si una sola palabra no está de acuerdo con alguna cosita insignificante que ellos creen, ellos no pueden quedarse a escucharlo hasta el final. Esa es la razón por la cual ellos no le pudieron creer a Jesucristo en su primera venida. Por esa razón es que ellos fallaron en verlo a Él en la segunda. Ellos fallan en verlo a Él cada vez. Siempre lo han hecho. Él se reveló en Moisés. Se reveló en Noé, se reveló en Elías, en todos los profetas, y ellos fallaron en verlo cada vez. Jesús dijo, ¿cuál de vosotros, padres, no ha puesto a los profetas allá en los sepulcros que ahora adornan? Eso es verdad. Siempre han sido verdad, aún hoy es verdad. Y sin embargo, en medio de todo esto, se nos manda mirar, mirar a Él, todos los términos de la tierra. Párrafo 12. A veces de ellos vienen un hombre lo juzgará o uno por la clase de ropa. Si uno no usa ropa ministerial y así por el estilo, entonces queda fuera. Ellos no tendrán nada que ver con uno. Algunas veces quieren mirar para ver la clase de educación que uno tiene. Si es que uno habla las palabras correctamente, si uno se para correctamente, cómo uno usa los sustantivos y los pronombres. Francamente, yo no sé cuál es el sustantivo o el pronombre. Yo no podría decirles. Así que eso queda descartado para mí. Yo simplemente no sé. Yo no podría diferenciar entre un sustantivo y un pronombre. Yo podía cuando estaba en la escuela, pero he olvidado eso mucho tiempo. Yo conozco una sola cosa, y es a Jesucristo en el poder de su resurrección. Eso es todo de lo que sé hablar. De los adjetivos y los pronombres, yo no sé nada. Y piense que para eso es que nosotros nos reunimos en reuniones como esta, es para conocerlo a Él. No para saber los sustantivos y los pronombres, sino conocerlo a Él, a Jesucristo, en el poder de su resurrección. Ahora, algunas personas cuando miran hacia Jesús, ellos miran y lo ven a Él, miran y lo ven. Y cuando ellos lo ven a Él, ellos solamente ven en Él un fundador de la iglesia o un organizador de la iglesia o quizás un credo para una iglesia. Eso es lo que muchas personas buscan ver en Jesús. Él tan solo es un nuevo credo que le fue añadido a una doctrina antigua. Ahora, muchas personas miran y lo ven a Él de esa manera. Algunos miran y lo ven a Él como un mito, San Nicolás. O algunos de ellos lo ven a Él como algún hecho histórico que Dios hizo hace muchos años. Algunos de ellos todavía lo miran a Él como un bebé en un pesebre. Pero la pregunta es, ¿qué ve usted cuando lo mira a Él? ¿Ve usted la segunda persona de la Trinidad o ve usted una Trinidad tres en uno? Ustedes solamente lo verán a Él cuando lo miren a través de la palabra. Esa es la única manera de conocerlo, porque Él es la palabra. Ella lo revelará a él mismo. Depende de lo que usted ande buscando. Si usted lo buscan a él para discutir, entonces están buscando mal. Él no discutió, no era conveniente que él discutiera. Recuerden, ustedes lo ven a él a medida que lo miran a través de su palabra y lo reconocen. Ahora, ustedes no podrán verlo a él hasta que sus ojos sean abiertos a esa realidad. Dos hombres pueden mirar a la misma escritura y estar en desacuerdo. Uno tiene que estar en lo correcto y el otro errado. Párrafo 14. A veces hay cosas aconteciendo a nuestro alrededor que no podemos comprender. Otros dicen que ven cosas, otros no ven nada al respecto. Fíjense allá en Dotán, aquel día cuando Eliseo había sido rodeado por el ejército sirio. Y su criado fiel, Jesimé, que vivía con él.
Le servía, le cocinaba y le mantenía la ropa limpia. Le derramaba agua en las manos. Estaba allí con él día y noche. Le oía enseñar y predicar. Y esa mañana cuando él despertó, miró afuera y vio el ejército sirio por todos lados. Él dijo, ¡ay, padre mío! Mira la oposición que tenemos, todo el ejército sirio. Vean, Elías, cuando él se levantó y miró, vio algo que Jesse no vio. Y entonces oró, Dios, abre los ojos de este joven. Ahora sus ojos estaban bien abiertos, pero él dijo, abre sus ojos para que vea. Y cuando sus ojos espiritualmente le fueron abiertos, todas las montañas estaban llenas de carros de fuego y ángeles alrededor de ese profeta. Vean, fue diferente cuando sus ojos se abrieron. Ahora, la gente mira la palabra literalmente y así es como ustedes deben mirarla. No obstante, ella se declara literalmente y espiritualmente. El espíritu hace que la palabra cumpla la promesa. En otras palabras, ella es una simiente. El espíritu le da su vida. Él le da la unción. Le da a ella su arranque, como la lluvia se lo da a la semilla que está enterrada en el suelo. Ella brota vida. Y cuando ustedes miran a Jesús como la palabra prometida de la hora, entonces eso les será revelado a ustedes. Si lo miran a Él, ustedes verán que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo Cristo. Párrafo 16. Una porción de la palabra de Dios ha sido asignada a cada generación desde Génesis. Dios siempre envía a alguien. Por lo regular, los eclesiásticos la enredan tanto que la llevan a tradiciones y demás, como fue en la venida de Jesús. Y entonces Dios envía a un profeta. La palabra del Señor viene al profeta. Él la revela. Él es apedreado o expulsado, echado. Y luego, después de un tiempo de haber muerto, ellos edifican su tumba y dicen que fue un gran hombre. Ellos viven en la sombra de lo que él fue en el pasado y rechazan la palabra que avanza hoy. Amén. Así es el hombre. Él siempre está hablando de cuán grande es Dios y de lo que él ha hecho. De cómo, qué cosas él va a hacer y sin ver las cosas que él está haciendo ahora mismo. Amén. Lo mira a él en la historia, lo mira a él en la profecía. Pero olvida que Él está haciendo lo mismo ahora que hizo en aquel entonces. Pero es lo que está en el hombre. 17. Notamos a los discípulos una vez después de, bueno, fue la primera pequeña, perdón, primera mañana de Pascua. ¡Qué mañana! Jesús levantando de entre los muertos, caminando entre las flores. Y dos amigos, Cleofás y uno de sus amigos, iban camino a Emaús. Y ellos iban por allí conversando con el corazón apesumbrado. Y un hombre salió del monte y caminó con ellos el resto del día, hablándoles de Cristo. Y esa tarde ellos le pidieron, él hizo como que iba a seguir de largo, pero ellos le pidieron que entrara. Él lo hizo y cuando entró, él hizo algo allí como lo había hecho antes de su crucifixión y resurrección. Antes de que fuera crucificado, ellos lo vieron a él hacer eso igual como lo hizo allí. Ellos reconocieron que era él, aunque habían estado con él todo el día y no habían reconocido quién era. Párrafo 18. Es posible hoy que buenos hombres, hombres finos, caminen con Cristo, leyendo su palabra, y aún no reconozcan que esta es la hora en que ciertas cosas de esta Biblia se deben cumplir. Es la hora en la que estamos viviendo. El tiempo está a la mano cuando estas cosas deben ser hechas. Está escrito, y por lo tanto tiene que ser cumplido por cuanto Dios lo prometió. Sí, nuestros ojos deben ser abiertos para ver la palabra. Amén, gloria a Dios. Ahora, ustedes pueden mirar la palabra. Los fariseos tenían trazada esa palabra de manera exacta, de cómo es que vendría el Mesías. Ellos creían estar en lo correcto. Y él nació allí y caminó entre ellos y ellos lo condenaron cuando él les dijo,
Escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Ellos dijeron: Nosotros somos discípulos de Moisés. Él dijo: Si ustedes fueran discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés escribió de mí. Y así fue. Moisés dijo: Jehová vuestro Dios os levantará profeta como yo, un dador de ley, y así, y un profeta, y a él oirá la gente. Ven, si ellos hubieran conocido los escritos de Moisés, lo hubieran conocido a él. Ellos pensaron que conocían los escritos de Moisés, pero ven, ellos no los conocían. Ven, ellos fueron cegados a ese mismísimo hecho. Entonces, solo con unas pocas palabras de él, de esa manera, ¿qué hicieron ellos? Saltaron y dijeron: Este hombre tiene demonio. Viene a enseñarnos a nosotros. ¿De qué escuela viene? Nosotros no tenemos registro de él. ¿Con qué tarjeta de compañerismo andará él? O algo por el estilo, era la pregunta. Párrafo 19. Pero ellos fallaron en mirar y ver que el mismo Dios que prometió la palabra estaba vindicándole allí mismo por medio de esa persona de Jesucristo, pues Él era la luz de la hora, Él era la luz en la cual la gente debía caminar. Y solamente la palabra de Dios produce luz, solamente la palabra de Dios produce luz, la palabra de Dios produce el sol, la palabra de Dios produce la tierra. La palabra de Dios produce el aire. Todo es la palabra de Dios hecha manifiesta. Todo lo que tenga una realidad. Cuando Él estuvo aquí, Él dijo: Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Algunos miraron. Tomemos a algunos que miraron. Párrafo 20 por último. Una vez Isaías, un profeta joven, la última vez aquí en Fines hablé acerca de él para los hombres de negocios, creo que fue. ¿Cómo es que él se había estado apoyando frecuentemente sobre el hombro del rey Usías? Y vemos que Usías se envaneció todo y fue herido con lepra. Luego Isaías tuvo que ir al templo y orar y decir, confesar que él era un pecador. Y él vio venir los querubines con las alas cubriendo sus rostros santos y los pies y con las alas volaban y clamaban, Santo es Jehová Dios. Cuando Isaías le echó un vistazo a Jesucristo, esto es lo que él vio. Él no vio a un hombre común y corriente. Él no vio a un filósofo. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Recordando una vez más, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Mirando hacia Jesús. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 22 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Mirando hacia Jesús. Párrafo 21. Como la mayoría de nuestras iglesias protestantes de hoy, creo que 68 u 86% de ellas, en una encuesta, negaron que creían. Ellas niegan el nacimiento virginal de Jesucristo. Nuestros predicadores protestantes. Eso es cierto. Esto es sacado de las estadísticas. Ellos niegan rotundamente el nacimiento virginal. Ellos realmente no creen que fue virginal. Así que entonces Isaías no vio algo así. Algunos de ellos dijeron, él fue un buen hombre. Algunos de ellos, como algunas de nuestras denominaciones hoy, dicen, él fue un buen hombre, seguro, no hay falla en él, pero déjenme decirle, sus palabras no pueden ser establecidas o creídas hoy. 22. Bueno, cualquier creencia y cualquier fe que es establecida fuera de la palabra de Dios, deje eso a un lado. Jesús dijo, la palabra de todo hombre fallará, mas la mía no. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Así que, por lo tanto,
Cualquier credo o cualquier cosa que no sea edificada sobre esta palabra de Dios, sobre toda la palabra de Dios, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No solo una palabra aquí y una palabra allí y de una cosita aquí y allá y juntar eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre debe tomar toda la palabra de la Biblia. La juntan. Ella ya está junta. Solo léanla y créanla. Pónganla por obra y Dios la honrará. Amén. Ahora, nos damos cuenta que Isaías, cuando él miró, ¿qué viste, Isaías? Él vio a uno que era llamado consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Eso fue lo que él miró. 23. Me gustaría mencionar a otro hombre, a Daniel. Cierta vez tú tuviste la oportunidad de verlo, un gran profeta. ¿Qué viste? Él dijo, yo vi una piedra cortada del monte, no por manos, la cual rodó contra los reinos del mundo y los desmenuzó en pedazos y fueron llevados por el viento como tamo de las eras del verano. Y la palabra fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso fue lo que él dijo acerca de él. Por lo tanto, él gobernará el mundo algún día. La gente está luchando hoy por un gobernante mundial. Cada nación quiere su idioma, sus ideas. Cada denominación desea que su grupo esté sobre los demás. Pero viene uno, y ese será Jesucristo. Amén. Él es el gobernante del universo. Ningún otro, sino Dios mismo. 24. Nabucodonosor, un día, había hecho una cosa malvada. Él arrojó a tres jóvenes creyentes en el horno ardiente. Y cuando abrió la puerta para ver cómo les iba allí, él vio al cuarto hombre adentro del horno. ¿Y qué viste cuando miraste, Nabucodonosor? Dijo, él se veía como el Hijo de Dios. Eso fue lo que vio cuando él miró el crimen que había cometido. Había uno que se veía como el Hijo de Dios. Ezequiel echó un vistazo un día. Él dijo, yo lo vi también. Él era una rueda en medio de la rueda, girando en medio del aire. Así se veía él para Ezequiel. Juan, el más grande de todos los profetas, él fue el que presentó a Jesús. Jesús dijo que él era mayor que cualquier otro hombre que había nacido. ¿Habrán pensado ustedes por qué sería? Todos los otros hablaron acerca de él. La palabra del Señor viene al profeta. Eso es así, dice la Biblia. Y con todos los otros profetas, eso les vino a ellos en visiones. Pero cuando la palabra vino a Juan, era carne. Jesús era la palabra. Él es la palabra. Él siempre fue la palabra. Pero aquí fue donde la plenitud de Dios fue hecha carne y habitó entre nosotros. Cuando él vino a él en el agua, él era un profeta. Y si la palabra es hecha carne, tiene que venir al profeta. Amén. La palabra, donde quiera que esté, tiene que venir a un profeta. Porque al profeta es que viene la palabra. Y Juan era el profeta de ese día. 26. Y cuando la palabra vino a él, salió allí al agua y dijo, yo quiero ser bautizado. Y Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y por qué tú vienes a mí? Él dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Habrán pensado ustedes por qué Juan dijo eso? ¿Por qué Juan le diría eso a Jesús?
¿Por qué? Porque eso les era conveniente a ellos. Ellos eran, allí estaba él, el profeta y la palabra. Amén. Y la palabra había venido al profeta. Ahora era conveniente para ellos que toda justicia fuera cumplida. ¿Qué aconteció? Entonces Juan bautizó a Jesús. Pues Juan, siendo profeta y conociendo la palabra, el sacrificio debía ser lavado antes de ser presentado. Y por eso es que Juan bautizó a Jesús. Juan miró y vio. ¿Cómo sabía él que este era Jesús? Él vio una paloma, lo cual le había sido dicho a él por el Espíritu de Dios. Y sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. 27. Noé miró. Vemos aquí que hubo otro hombre que miró, llamado Noé. Noé. Él miró y vio la justicia de Dios sobre el justo juicio de Dios, mejor dicho, siendo derramado sobre una generación perversa, negadora de la palabra. En su visión, siendo que Noé era profeta, Dios le había dado una visión de cómo construir el arca y le instruyó cómo hacer la construcción, cómo debía ser construida. En esto, ¿cómo podría Noé, a menos que esta visión fuera la palabra de Dios, cuando él vio esta ira e hizo una vía de preparación? Siempre, antes de que venga juicio, se hace una preparación. Siempre es así la palabra de Dios. Y cuando él estaba construyendo la palabra de Dios, dando testimonio de que su visión era cierta y que él la creía, mofadores se burlaron de él, y así por el estilo. Pero Noé había mirado al futuro y visto que la justicia de Dios tenía que requerir de juicio sobre la gente. Y él construyó un arca para salvar a los de su propio hogar. Cuando miró, él vio la ira venidera de Dios. Y él hizo preparativos para que la gente escapara de esta cosa. Así también Juan el Bautista. Él hizo preparativos para el escape. Y así también el Espíritu Santo hoy, al precursar la venida de Jesucristo, está haciendo una construcción. El cuerpo de Jesucristo. Amén. Nosotros somos bautizados dentro de eso, no por un credo, no por denominación o un estrechar de manos, sino por el Espíritu de Dios es que somos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Una construcción que resistirá los juicios, porque ya ha sido juzgada. Cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros. ¿Sí? Noé, él miró y vio lo que venía. 28. Moisés miró un día y vio una columna de fuego. Eso le llamó la atención. Este gran teólogo, él había corrido con todo su entrenamiento teológico y lo que entendía, según su madre, de la palabra misma, de cómo es que él había de libertar a los hijos de Israel. Pero cuando intentó a su manera, él falló. Y esto, a pesar de que su madre le había instruido cabalmente en lo que debía hacer y en lo que él haría, y la razón por la cual Dios lo había levantado. Todo este conocimiento, tan bueno como lo era, y es bueno, pero aún tenía que ser puesto a un lado. A un lado. Eso era solo la mecánica. La mecánica no es lo que pone en marcha el automóvil, es la dinámica que lo pone en marcha. La mecánica no pone en marcha la iglesia, es la dinámica. El Espíritu Santo que entra en esta palabra no es el seminario,
La mecánica no pone en marcha la iglesia, es la dinámica, el Espíritu Santo que entra en esta palabra. No es un seminario que les enseña a ustedes toda la teología y las interpretaciones del griego, sino que es la dinámica del Espíritu Santo en eso, para encender eso y traerlo a cumplimiento y para hacerlo vivir exactamente lo que la palabra prometida es para esta hora. No la mecánica, la dinámica. Se requiere mecánica y dinámica. La palabra y el espíritu, ellos son lo que da vida. 29. Lo que Dios prometió para la hora, esperen que sea cumplido. Ustedes deben mirar hacia Él, porque Él es la palabra. Y la única manera de que ustedes puedan mirar la palabra es mirando hacia Él. Amén. Miren hacia Él. Él es la palabra. Y la palabra prometida para este día debe ser cumplida en este día. El tiempo de Noé no se podría cumplir en este día. Tan solo era un tipo. El tiempo de Moisés y así sucesivamente. Pero este es el día en el que Dios ha prometido estas cosas que ahora disfrutamos. Estas cosas que nosotros ahora estamos viendo, de las que el mundo se ríe. Este gran poder trascendental del Espíritu Santo que puede transformar el corazón de un pecador, que puede tomar a un miembro de iglesia tibio y concederle un testimonio que encienda la iglesia de donde él salió. Es la dinámica entrando en la palabra. 30. Como he dicho con frecuencia, yo he hallado dos clases de personas. Una de ellas es el fundamentalista. Posicionalmente, él sabe dónde está en Cristo por causa de la palabra, pero él no tiene fe en lo que está haciendo. ¿Ven? Él no ha recibido el Espíritu Santo. Luego encuentro a los pentecostales. Muchos de ellos han recibido el Espíritu Santo, pero no saben quiénes son. Es como un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe escribir un cheque. Y el otro sabe escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si se pudieran juntar a esos dos, si ustedes pudieran hacer que el pentecostal se diera cuenta de quién es y que regresara la verdadera palabra plena de Dios con ese bautismo del Espíritu Santo, encendería otra vez el mundo en un nuevo avivamiento pentecostal. Hermano, hermana, eso es verdad. Mirad hacia mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oh, nosotros podemos discernir el comunismo, podemos discernir todo lo demás, pero me pregunto si podemos discernir la porción de la palabra que ha sido asignada por Dios para este día. Me pregunto si podemos ver la señal que Dios nos dijo que estaría aquí en la tierra para este día. Me pregunto si lo veríamos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde, Mirando hacia Jesús, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la lectura del mensaje Mirando hacia Jesús, párrafo 31. Sí, regresemos nuevamente a Moisés. Él estaba todo, tenía toda la mecánica del asunto, pero un día, en una zarza ardiente, él oyó a un hombre hablar con una voz humana, una columna de fuego ardiente allá en una zarza, hablar en una voz humana y decir: yo soy el que soy, y he oído el clamor de mi pueblo.
yo recuerdo mi palabra y he descendido para librarlos. Yo te estoy enviando a ti para que lo hagas. ¿Qué hombre tan diferente fue ese? Tan pronto como recibió la... Él ya tenía la mecánica, pero recibió la dinámica en eso. Ciertamente, yo estaré contigo. Eso fue todo lo que se necesitó para que Moisés fuera. Él miró y vio en la zarza ardiente. 32. Más adelante en la jornada, encontramos a Israel. Cuando salían, ellos también miraron y vieron una serpiente de bronce. Y en esta serpiente de bronce que fue levantada para su enfermedad. Un ratito, hermano, se me oscureció la pantalla. Que repito, párrafo 32. Más adelante en la jornada, encontramos a Israel cuando salían. Ellos también miraron y vieron una serpiente de bronce. Y en esta serpiente de bronce que fue levantada para su enfermedad, ellos habían pecado y vieron a una serpiente de bronce. En esta serpiente de bronce ellos vieron en tipo el juicio que Dios cargaría sobre Jesucristo de morir por todos nosotros, pecadores indignos, culpables. Eso fue lo que él vio. Los discípulos lo miraron a él una vez, estando en dificultades allá en el mar. ¿Y qué vieron? Ellos vieron su ayuda. Ellos vieron ayuda viniendo por medio de él. Marta, un día cuando ella sufrió una muerte en la familia, su propio hermano estaba muerto, Lázaro, el único hermano que ella tenía. Ella miró hacia él en el tiempo de la muerte y ella vio la resurrección y la vida. Eso fue lo que ella vio en él ahora. Aparecía como que él lo había rechazado. Él se había ido cuando su hermano murió. Pero nos damos cuenta que de repente él se enteró. Después de que el muchacho ya estaba muerto y enterrado por 4 días, él ya hería. 33. Marta sabía que había algo en él que era distinto. Ella había leído las escrituras. Ella creía que él era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios manifestado. Ella sabía que él era el representante de Dios. Y ella sabía que si Elías pudo resucitar a un bebé muerto y él apenas siendo una porción de la palabra, para esa hora Cristo era la plenitud de la palabra. Ella sabía con certeza que él tenía el poder para resucitar a su hermano. Y cuando ella acudió a él en la hora de muerte, en desconsuelo, ella encontró la resurrección y la vida. Cuando miró hacia él, ella no lo miró a él para criticarlo, ni para preguntar por qué no había venido, ni para cuestionarle a él. Ustedes nunca deben cuestionar la palabra de Dios. Eso fue lo que metió en problemas a toda la raza humana. Cuando Eva dudó si Dios cumpliría o no de toda su palabra. Yo digo en esta noche, hermanos, que ha llegado el tiempo en que tenemos que creer toda palabra que Dios ha escrito. Ella es totalmente la verdad. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. 34. Ahora vemos que María encontró la resurrección y la vida. Así también Jairo, el pequeño sacerdote, un creyente secreto, que cuando él vio a Jesús y lo miró a él encontró la resurrección y la vida. La gente con hambre miró hacia él un día y encontró pan de sustento. Un tipo hoy de que los que tienen hambre pueden hallar el pan de vida. No encontrar un credo, ustedes no encuentran un fundador, ustedes no encuentran un reformador, ustedes encuentran la vida cuando encuentran a Cristo, el pan de vida. El ladrón moribundo miró hacia él en la hora de angustia y ¿qué encontró? Él encontró su perdón. ¿A quién más podía él mirar? El gobierno romano no le iba a perdonar, nadie más le iba a perdonar, pero él miró hacia Jesús en su angustia y encontró a alguien que pudo perdonarlo. Mi hermano, hermana, en esta noche si usted está colgando con lo que estaba en ella, colgando como lo estaba en él allá, en la balanza de condenación, sabiendo que si usted muere esta noche como un miembro de iglesia, tibio o pentecostal, tibio o cualquier cosa que usted sea, usted sabe ¿para dónde va? Mire hacia él en esta noche, aquel que puede librarlo. Alguno esta noche, si usted solamente tiene una membresía nada más y no sabe lo que significa que la resurrección de Cristo vive en un corazón humano, mire hacia él. Él es Dios y no hay más.
usted hallará el perdón como lo hizo este pobre ladrón enfermo de pecado, colgando allí en la cruz. 35. Los enfermos miraron hacia él. ¿Qué hallaron? Ellos hallaron un sanador. En esta noche los enfermos aún pueden mirar hacia él y hallar un sanador. Ellos hallaron en él lo que fue representado en la serpiente de bronce. Si ese era el tipo, este fue el antitipo. Los ciegos miraron y pudieron ver. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El poeta miró una vez para ver qué podía ver. La ciega Fanny Crosby miró una vez para ver lo que ella podía ver. Siendo ciega, aquí está su respuesta. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra parte de ti? ¿O quién en el cielo sino a ti? Cierta vez, Eddie Peronet, al no poder vencer sus cantos, él se puso a pensar en qué hacer y entró de nuevo en su oficina y esa inspiración cayó sobre él. El Espíritu Santo, él agarró la pluma, miró y lo vio a él en poder y él escribir y redactar el canto. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús, que los ángeles postrados caigan, traigan la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Eso fue lo que él vio en él. Oh, hermanos. 36. Pedro, un pescador local, cuando su hermano había estado asistiendo al avivamiento de Juan el Bautista, Andrés, ellos habiendo estado hablando acerca de lo que sería el Mesías y discutiéndolo, su padre le había dicho que se levantarían muchos fanáticos un poco antes del Mesías, pero tú lo conocerás, él será un profeta. El Señor dijo que él será un profeta. A nosotros se nos ha enseñado a creerles a nuestros profetas. Y finalmente un día, con toda la persuasión que Andrés pudo, él por fin logró que Pedro viniera a oírlo a él, ya que iba a tener una reunión allá en la costa una mañana. Él fue allá para oírle la palabra de Dios. Y cuando él llegó ante la presencia de Jesucristo, ¿qué vio Pedro cuando él lo miró? Él dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Eso lo concluyó para siempre. Él supo que la palabra de Dios había sido cumplida. 37. Natanael, una vez, un verdadero creyente en el Antiguo Testamento, esperaba ansiosamente la venida del Mesías. Él fue traído por Felipe, un amigo suyo, a la presencia de Jesús. Estando de pie sobre una plataforma, un cajón, tronco, o lo que haya sido, orando por los enfermos, y cuando Natanael entró en la línea de oración, o lo que haya sido, y pudo verlo a él por primera vez, oyó una voz que vino a él, diciéndole, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cuándo fue que me vistes? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi. 38. ¿Qué fue lo que confesó Natanael que vio? ¿Qué dijo él? Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Eso fue lo que él vio cuando vio la verdadera palabra de Dios para ese día. 400 años sin un profeta y verlo conociendo los propios pensamientos que estaban en su corazón y lo que él había hecho. Él sabía que ese no podía ser nada menos que el Mesías. Nosotros no lo habíamos tenido, ellos no lo habían tenido y fue prometido y todos sabían que el tiempo estaba a la mano. Nosotros también sabemos a la misma cosa hoy. Sabemos que Jesús prometió estas cosas. Él dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando Él venga. Nosotros vemos estas cosas aconteciendo. 39. ¿Qué ven ustedes cuando miran? ¿Verán? ¿Pensarán en mitología o ven alguna clase de telepatía? ¿O qué piensan ustedes? ¿Lo mismo que ellos allá en el pasado? Cuando los fariseos lo miraron a él, ¿qué dijeron ellos? Este hombre tiene un demonio. La misma gente mirando a la misma persona, seres humanos. Uno vio al Hijo de Dios, una palabra prometida, siendo vindicada, y el otro lo llamó demonio. ¿Qué ve usted? ¿Qué ven ustedes hoy cuando miran el poder del Espíritu Santo entrar en un edificio, cumpliendo su promesa para estos postreros días de lo que él haría? ¿Qué ven ustedes cuando miran? Si ustedes ven la palabra de Dios vindicada, entonces es el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. 40.
Natanael vio la palabra prometida por la cual él había vivido. Ver la promesa ungida hecha carne. Moisés, el profeta, lo había dicho. Aquel Moisés, profeta ungido, había prometido esa palabra. Una mujer junto al pozo, un día, mucha gente lo había rechazado a él. Los fariseos y los saduceos lo habían llamado demonio. Ellos dijeron, él ha hecho esto por adivinación. Él era un espíritu maligno. Él estaba loco. Él no tenía lugar a donde ir. Ese era el problema con él, que no era más que un hombre renegado. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Mirando hacia Jesús, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 22 de enero del año 1964. Párrafos 41 dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Él pasó por Samaria y por la ciudad de Sicar, y cuando salió allá un día y se sentó allí en ese lugarcito tan panorámico, hubo una mujer que salió a sacar agua para beber, y ella dijo, y él la oyó a ella. Ella oyó una voz que dijo, mujer, dame de beber. Y ella miró, ¿y qué vio? Primero, ella no podía entender eso. Ella lo cuestionó a él. Que no se acostumbraba que ustedes samaritanos le pidan, o que ustedes judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. Dijo, pero mujer, si supieras quién es el que te habla. Párrafo 42. Ahora recuerden, había una pequeña luz, una simiente de vida allí que había sido predestinada desde la fundación del mundo. Ella estaba esperando eso. Ella estaba harta y cansada de toda su teología y cosas que ellos habían dicho. Pero ella estaba esperando algo, porque sabía que vendría un Mesías. Y él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo. Dijo, tú has dicho la verdad, 5 has tenido. Rápidamente, esa semillita brotó a vida. ¿Qué vio ella? Ella vio la señal del Mesías en un hombre. Ella vio la palabra prometida, manifestada. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido 1% de años. Nosotros sabemos que nos es prometido que el Mesías vendrá y cuando venga, Él nos dirá esto. Eso será lo que Él hará. Ven, ¿qué vio ella? ¿Qué vio ella? Ella vio la señal que fue prometida para ese día manifestada. El Espíritu Santo es prometido para este día. El poder de su resurrección. Una iglesia en la que estas señales seguirán a los que creen. Jesús prometió. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Qué ve usted cuando mira? Cuando ustedes van a la iglesia el domingo en la mañana, ¿buscan ustedes un órgano fino, un ministro bien vestido, un coro en túnicas, un montón de mujeres con pintura? ¿Qué buscan ustedes de alguna clase de sociedad en las iglesias? ¿Ustedes pertenecen a esto y a eso? ¿Qué buscan ustedes? Eso es más o menos lo que se ve. Escuchen esto. Con razón, cuando uno lleva el Evangelio claro y ve el Espíritu Santo entrar y manifestarlo entre un montón de personas chapadas de la antigua, eso es extraño para ustedes. Es difícil que ustedes lo crean. Como dije la otra noche acerca de José, fue difícil para él pensar en que María estuviera embarazada. ¿Cómo podría ser el caso? Una mujercita santa como esa y ella decir que Gabriel le había visitado. Pero eso era muy fuera de lo común. Algo así era muy fuera de lo común. Eso nunca antes había ocurrido. Allí es donde habita Dios, en lo inusual para la mente carnal. Pero para aquellos que creen en que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, todas las cosas son posibles. Toda palabra que Él ha prometido será cumplida. Son las cosas inusuales que lo hacen a Él, Dios. Él va hacia lo inusual.
Él lo hace todo fuera de lo común para las personas. Sí, señor. Muy bien. La mujer lo miró a él y ella vio la señal del Mesías, Dios manifestado en carne. Muchos de los de la misma gente miraron y no vieron nada. Párrafo 44. Los incrédulos en los días de Noé, ¿qué vieron ellos? A un fanático, trabajando en lo que él llamó un barco. Eso fue todo lo que ellos vieron. Y el propio barco fue construido según una visión del Dios Todopoderoso. La propia cosa en la que él estaba martillando, su mensaje que él predicaba, él construía según su mensaje, dada testimonio que él era justo y que estaba mirando hacia adelante. Él vio, perdón, él vivió lo que predicó. Eso es lo que nosotros debemos hacer hoy. Ningún hombre tiene el derecho de predicar hasta que sea lleno del Espíritu Santo. ¡Correcto! Los teólogos y matemáticos y demás se lo pueden descartar con sus explicaciones. Pero si un hombre ha llegado a estar en aquella parte del desierto, en ese lugar sagrado, y ha conocido a Dios, igual como Moisés, no existe hombre que le pueda quitar eso. ¡Él sabe! Él fue el que estuvo allí. No hay nadie que pueda decirlo algo al respecto. Él estuvo allí. Por eso fue que Jesús les mandó a sus discípulos. No prediquen hasta que no hayan subido a la ciudad de Jerusalén y que hayan sido investidos con poder desde lo alto. Luego seréis testigos míos. Eso fue lo que ellos vieron. Sí, Señor. Noé, ellos no pudieron ver nada. ¿Qué hicieron después de haber hecho eso? Ignoraron la palabra de Dios y trajeron juicio sobre sí mismos. Eso es correcto. Yo digo juntamente con Jean Maury, no citándolo, sino diciéndolo, porque pienso que ahora es muy apropiado. Jean Maury dijo, si Dios no hunde a América y la quema, él tendrá que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse por haberlas quemado. Y esa es la verdad. Dios es justo. Su palabra tiene una recompensa justa y él ciertamente juzgará al mundo por su acción en contra de su palabra hoy. No importa cuántas asambleas tengamos, cuántas asambleas religiosas tengamos, eso no es. Es esta palabra, amén. Párrafo 46. Miren, no han habido tiempos más religiosos que lo que existía en el día cuando Jesús vino a la tierra. Oh, todo estaba absorbido en religión y tradición, y todo eso está mal. Así también fue con Amós, el pequeño predicador calvo. Nosotros no sabemos de dónde vino él. Sus dos ojitos se entrecerraron cuando pasó por la colina y miró hacia Samaria. Ella era una gran ciudad de turistas, como Phoenix. Muchas de las personas venían de todo el mundo a mirar esta gran ciudad, la hermosa que era. ¡Oh, allí acontecía de todo! Clubes nocturnos y era un verdadero lugar de alboroto, un lugar para vivir, decían ellos. Pero cuando este muchachito campesino, tocado por el Espíritu Santo, bajó por allá, él no tenía a nadie que fuera por delante e hiciera arreglos para sus reuniones. Él no tenía avisos colocados, ni denominación que se afiliara con él, ni a nadie que lo respaldara. Pero cuando él pasó sobre la colina y entrecerró esos ojitos, mirando esa ciudad, él vio algo que ninguno de los demás vio. Todos ellos vieron el alboroto y cuánta cosa de la ciudad, pero él vio el inminente juicio de Dios y él profetizó contra eso. Ellos lo llamaron loco, pero 11 años después, todo sucedió exactamente como él lo había dicho. Párrafo 47. Hombres que pueden mirar a la iglesia por el rumbo en que va hoy y la gente por el rumbo en que va y predecir bendiciones para el futuro. Yo predigo juicio, solo eso. El Dios justo requiere juicio por haber ignorado su palabra. Él es justo al venir e identificarla delante de nosotros y cumplirla. Pero siendo un Dios justo durante todas las edades, Él no puede cambiar su plan. Él nunca cambia su plan. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus caminos son los mismos. Su palabra es la misma. En todo Él es el mismo. Él está lleno de misericordia cuando alguien está dispuesto a arrepentirse, pero juicio viene si ustedes no se arrepienten.
Párrafo 48. Faraón, cuando él miró y un supuesto fanático, un supuesto profeta fanático, con muchas declaraciones de liberación. Eso fue lo único que él vio. Pero los israelitas vieron la mano de Dios sobre Moisés. Sí, señor. El hombre rico miró y vio. Tenía potenciales, pero su organización significaba más de lo que él era capaz de llevar a cabo en cuanto a eso. ¿Desde dónde dio su siguiente mirada? Él miró desde el infierno. Exactamente. Le vino juicio. Esa fue la siguiente ocasión que él miró. Así será también con muchas personas hoy. El soldado romano echó una mirada una vez cuando crucificaron a Jesús. Él miró para ver lo que él había hecho, pero entonces era demasiado tarde. Amigos, América hará eso también. Algún día ellos van a mirar y dirán, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Pero será demasiado tarde. Ellos habrán reído y burlado por última vez. Él solo pudo mirar en ese momento y ver dónde pudo haber sido salvo, pero entonces era demasiado tarde. Él había crucificado al príncipe de vida. Y tantas veces hoy la gente rechaza a Jesucristo de sus corazones cuando ellos lo ven a Él claramente vindicando. ¿Quién es? Aquí mismo entre nosotros. Sí, Señor. Pilato echó una mirada un día y quedó convencido, pero su política significaba demasiado. Él sencillamente no pudo. Él no pudo pararse en contra de eso. Lutero echó una mirada y vio la justificación. Él salió con eso. Luego ellos se organizaron. Luego vino Wesley. Él vio la santificación cuando miró a Cristo de que la iglesia tenía que ser santificada. Y siguió con los pentecostales llegaron y presenciaron la restauración de los dones. ¿Qué hicieron todos ellos? Igual de los católicos, se organizaron, los llevaron nuevamente a eso. ¡Oh Dios! Un día yo eché una mirada y cuando lo hice vi el alfa y la omega. Yo vi el principio y el fin. Yo vi a Jesucristo el mismo ayer y yo vi a un perdonador de mi pecado. Yo vi a alguien que tomó mi lugar. Vaya, ¿qué ven ustedes cuando miran? Párrafo 50 por último. Ahora mismo estoy viendo a un anciano, amigo mío, Billy Dawes, sentado aquí. El hombre ya anda en sus 92 años. Hace unos días, no hace mucho, mejor dicho, hace como 6 meses, él sufrió una falla cardíaca masiva y un infarto a la vez. El doctor dice que se está muriendo. Su esposa me llamó y dijo, hermano Branham, venga, él se está muriendo. Bill es su amigo. Y dije, muy bien, lo haré. Y en camino hacia su casa, yo oraba. Dios, me pesa ir a decirle adiós. Sé que si sobrevive hasta que yo llegue, podré decirle adiós. Estaba bajo oxígeno, una falla cardíaca masiva de 91 años. Salí de la estación de gasolina y miré al hacerlo, vi a Bill que venía por la calle y me saludó de mano. Aquí está él sentado esta noche. El doctor que le dijo eso ya está muerto. Y aquí está el mismo Bill Dawes de Lima, Ohio, viajando por celliscas y nieve. Asiste a toda reunión donde voy. Porque nosotros miramos y vimos algo. Amén. Ese mismo Dios del cual hablé anoche, allá en Colorado en el tiempo de la tormenta, yo miré y vi que Él era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Mirando hacia Jesús, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 51 al 60. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Mirando hacia Jesús. Párrafo 51. Aquí está el señor White, un inglés, sentado aquí en este lado. Aquí ahora mismo. Acabo de verlo sentado aquí. Él ha venido desde Indiana. Él es inglés. Su esposa es una enfermera graduada. Él es un buen hombre. Un día yo hablé con él. Yo estaba predicando en una reunión. Él se ofendió con lo que yo dije en su corazón y cuando lo hizo, cayó muerto allí mismo en la congregación.
Él allí murió. Su esposa lo agarró y le tomó el pulso. Sus ojos, su rostro se le oscureció. Sus ojos no fingían, los ojos se le brotaron y se le voltearon hacia atrás de la cabeza. Yo dije, permanezcan quietos. Lo miré allí abajo y pensé, oh, allí está tendido ese hombre muerto. Bajé, puse mis manos sobre él y estaba tan frío como ese escritorio. Él estaba muerto. La señora Guay dijo, oh, hermano Branham, él está muerto. Él está muerto, gritando a voz en cuello. Yo aparté la mirada, vi la resurrección y la vida. Hice la oración que Jesús me dijo que hiciera. Y el hermano Guay se levantó. Aquí mismo está él sentado en esta noche, levantando de entre los muertos. Levantado de entre los muertos, está sentado aquí esta noche. Eso es correcto, señor White. Si se pusiera de pie solo por un momento para que la gente vea. Y aquí está Billy Downs, sentado aquí. ¿Qué es? Es porque nosotros miramos hacia él, que es el mismo que resucitó a Lázaro. Él es el mismo que era allá. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sí, él no cambia. 53. Aquí está sentado un pequeño predicador frente a mí, llamado Blythe. Su hijo estuvo en un accidente el otro día y su esposa está sentada allí. Se limpian ahora los ojos por las lágrimas. Ellos me llamaron por teléfono y él me dijo, hermano Branham, nuestro hijo estaba en un automóvil y este cayó por la colina y él se encuentra mayugado con conmoción cerebral y de todo. Está casi muerto, apenas respira. Dijo, ¿oraría usted? Yo dije, oremos. Y comencé, miré, esto fue por teléfono, y comencé a orar. Dije, Señor Dios, ¿qué les digo a ellos? Yo vi a un niño que iba, corría y saltaba una cuerda. Corría de esa manera por allí. Yo dije, él va a estar bien. Y él está aquí esta noche. Y ellos están sentados aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, miren. ¿Qué ven ustedes cuando lo miran a él? Yo veo al mismo sanador, amén. Yo veo al mismo que caminó en Galilea. Yo lo veo a él en su poder. Yo lo veo a él discerniendo los pensamientos y los secretos del corazón, mostrando la señal antes del tiempo del fin. ¿Cómo pudiéramos ir a través de esta audiencia y a través de las naciones diciéndolo que él es hoy? ¿Saben ustedes lo que yo pienso? Cuando dijo el anciano negro una vez, en el tiempo de la esclavitud, un día él vino por ahí y dijo, ¿saben? Ahora soy libre. Entonces se puso a decir eso entre los otros esclavos. Y los esclavos dijeron, y eso llegó al dueño. Y el dueño dijo, entra aquí, Sam. Dijo, ¿qué es eso que andas diciendo allá entre los esclavos? Él dijo, amo. Yo soy libre. Dijo, ¿cómo es que eres libre? Él dijo, yo soy libre de la ley del pecado y la muerte, porque Jesucristo me ha hecho libre. Él dijo, San, ¿hablas en serio? Él dijo, sí. Dijo, iré allá a firmar por tu libertad y dejaré que vayas y le cuentes a tus hermanos acerca de eso. El anciano predicó por años y años. Finalmente un día, él llegó a su puerta. Él tenía que partir de esta vida. Y mientras estaba postrado en su cama, en coma por unos días, muchos de sus hermanos blancos vinieron a verlo, a darle la despedida, pues él había sido un soldado valiente para Cristo. Mientras estaba postrado allí en la cama, él volvió en sí. Miró alrededor y preguntó, Mose, ¿no te has
San, ¿aún no te has muerto? No, dijo, tuve que regresar. Él dijo, pensé que ya estaba allá. Dijo, yo debí haberlo soñado. Dijo, pensé que estaba allí. Y cuando yo estaba parado allá, dijo, un ángel. Me acababan de pasar por la puerta y dijo, un ángel se acercó y dijo, San, ven y recibe tu corona. Ven y recibe la túnica. Él dijo, no me hable de corona ni de túnica. Solo permítame pararme aquí y mirarlo a él por 1 millón de años. Él vio en el ángel que lo había liberado del pecado y de la muerte. Perdón. Él vio en él aquel que lo había liberado y del pecado y de la muerte. Él vio allá aquel que lo había acompañado en las buenas y en las malas. Oh, Dios. La otra mañana yo estaba acostado en mi cama. Ustedes conocen la historia de mi vida. Yo tenía un perro viejo, lo llamaba Fritz. Él me envió a la escuela con las pieles de zarigüeya y demás. Bueno, yo solía llevármelo todas las mañanas. Me despertaba por allá, bien arriba, en una pequeña cabaña. Lo oía ladrando a lo lejos, allá en el valle. Él nunca me mintió. Yo siempre iba a donde él estaba y me tenía algo. Ustedes saben, una mañana de estas lo oiré ladrar por allá en el cañón. Tendré que ir a mirar qué es lo que tiene. Todo estará bien. 57. Escuché, hermano, déjeme decirle, solo hay una cosa para ver cuando usted mira a Jesucristo. Es ver a Dios en él. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo creo que él está aquí esta noche para hacer por nosotros lo mismo que él hizo allá. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras oramos. Oren. ¿Habrá uno aquí esta noche que diría, hermano Branham, pídale a Dios que sea misericordioso conmigo? Yo quiero mirar y verlo a él de manera diferente. Yo lo he mirado a él y he conjeturado. Yo lo he mirado a él y me he quedado pensando. Yo lo he mirado a él y he cuestionado. ¿Realmente se interesará él de mí? ¿Me ama él? ¿Serán ciertas todas estas cosas que se han dicho de él? Yo quiero saber si eso es verdad. ¿Le pediría usted a él que me lo revele a mí esta noche? ¿Levantaría usted su mano? El Señor lo bendiga, qué bueno, por todas partes. 58. Precioso Señor, hay tanto escrito acerca de ti. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Rogamos, Señor, que esta noche cuando miremos, que nosotros veamos a Jesucristo. Tú prometiste en tu palabra que las obras que tú hiciste, nosotros también las haríamos. Prometiste en los postreros días que tú estarías aquí otra vez sobre la tierra en la forma del Espíritu Santo. La iglesia estaría llena del poder, el Espíritu Santo. Tú dijiste, aún un poquito, y de nada le aprovechará al mundo mirar, porque ellos no lo verán. Pero vosotros lo veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Señor Jesús, mientras aún hay oportunidad para que el hombre mire, que ellos miren en esta noche y lo vean a él en el poder de su resurrección. Él no está muerto, sino que vive para siempre, listo para interceder por los que se dispongan a confesarlo. Concédelo, Señor, y que todas estas peticiones que se han hecho sean concedidas. Padre, concede estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora es tiempo de orar por los enfermos. Yo he orado por ustedes. Crean que Dios responderá. Ahora, yo creo que Billy dijo que repartió más tarjetas de oración. ¿Eran las B?
Las ve muy bien. No tenemos tiempo. Me pasé un poquito de tiempo, perdónenme. Solamente tengo unos minutos. ¿Dónde fue que quedamos anoche? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos anoche? Alguien dice, las recogimos todas. Oh, las recogimos todas. Entonces simplemente empezaremos desde la B. Número uno, muy bien. Número uno, ¿quién? 3, 4, 5, 60. Alguien vigile ahora. Baja acá, Billy. Algunos de ustedes rápidamente, pues ya no tenemos tiempo. Nosotros solo, y no se demoren. A veces son sordos y no pueden oír y quizás no puedan levantarse o algo. Si es así, pues nosotros, número uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien. Pasen aquí adelante, por favor. Allí está la uno, dos, tres, cuatro, correcto. Discúlpeme, señor. Seis, siete, ocho, nueve, diez, que ahora se pongan de pie. Seis, siete, ocho, alguien. Ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Muy bien. De la 10 a la 15, pónganse de pie. Las ve. Bien. Esas son todas las tarjetas que han sido repartidas. 15. Muy bien. De la 15 a la 20, pónganse de pie. De la 1 hasta la 20, en las tarjetas de oración, tomen su lugar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, así es. 20 al 25. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mirando hacia Jesús. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje mirando hacia Jesús. Párrafo 61. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración? Sin embargo, le creen. Mientras ellos pasen a ocupar su lugar, mientras esos 25 lo hacen, que pasen los primeros 25. Permítanme preguntarle. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo creen? La congregación dice, amén. Uno que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Vamos nosotros a permanecer torpes en este día y ver a nuestro sumo sacerdote dándose a conocer él mismo entre nosotros y luego nosotros permanecer como el ganado bruto que es conducido. No, Señor, estemos alerta y en acción, con valor ante cualquier contienda. No sean como ganado bruto que es conducido, sean héroes. Ustedes allí miren hacia acá y crean, mire en la escritura lo que él prometió. Muy bien, no tomaremos mucho tiempo, entraremos directamente en la línea de oración. Oremos nuevamente. 62. Señor Jesús, ahora está en tus manos, yo estoy en tus manos. Señor, toma la palabra en lo que has dicho, como fue en los días de Sodoma, una de las que hice referencia en esta noche. Tú dijiste en San Juan 14:12. Cuando le hablabas a tus discípulos en tu partida, tú dijiste, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo habló a los profetas o habló a los padres por los profetas en estos postreros días por su Hijo, Jesucristo. Y él es la palabra. Nosotros sabemos que los profetas vinieron. El Espíritu vino sobre ellos e hizo que esa palabra viniera para esa generación. Maldijeron los reyes, trajeron juicio, trajeron justicia, salvaron a los perdidos, los profetas a los cuales vino la palabra. 63. Ahora, en este día postrero, Señor, tú lo prometiste, tú dijiste como los días de Sodoma, mientras Abraham estaba sentado allá en el calor del día, la pequeña iglesia llamada a salir. Nosotros miramos hoy por el mundo, Padre, vemos exactamente a Sodoma, a gentiles pervertidos, tibios, y vemos a estos tres ángeles apareciendo ante Abraham. Dos de ellos bajaron allá a la iglesia tibia, Lot, para tratar de llamarlos a que salieran. Dos fueron allá, el Billy Graham moderno, para llamarlos a que salieran.
Sin embargo, solo les cegaron los ojos. Predicar el evangelio hace eso. Pero hubo uno que se quedó acá en el grupo de Abraham, tipificando a los elegidos, los llamados fuera que no estaban en Sodoma. Habían nacido fuera de Sodoma, la verdadera iglesia, la simiente de Abraham, de hoy. Y cuando este hombre que les hablaba a ellos dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Le respondió, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y ella se rió. Él dijo, ¿por qué se ha reído ella? Discernió lo que ella estaba diciendo y pensando dentro de sí, con su espalda hacia la tienda donde ella estaba. 64. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nos ha dicho en su palabra, como fue en aquel día, así será la venida del Hijo del Hombre. Es una cosa muy extraña, Padre, que no ha habido un reformador en todas las edades que hayas ido a Sodoma con un nombre terminando en H-A-M hasta hoy. Tu siervo, Billy Granja, está allá en Sodoma haciendo su labor. Ahora, Padre, ruego que salves a la simiente de Abraham que está aquí esta noche. Llénalos con el Espíritu Santo del Hijo precioso prometido. Inmediatamente después de eso, Dios manifestado en carne obró esta señal. Luego vino el Hijo prometido a la escena. Dios, hemos estado esperándolo ya por 2000 años. La simiente de Abraham. Muchos ya duermen. Esta es la séptima vigilia. Nosotros esperamos que el clamor venga en cualquier momento. He aquí viene el novio. Concede esta noche, Padre, que el entendimiento de la gente sea abierto, que ellos vean que esta señal fue prometida un poco antes del Hijo venidero. También así como la serpiente de bronce tipificó a Cristo, así el Hijo que venía y la señal de su venida, lo natural, tipificó lo espiritual de Jesús que venía hoy, la simiente real de Abraham. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús mientras nos encomendamos a ti. Amén. 65. Me gustaría decir una cosa antes de que oremos por los enfermos. Mucha gente tiene la impresión equivocada en cuanto a un don. Un don no es algo que Dios le da a uno para salir y decir, bien, saldré por acá y escogeré esto y tomaré eso y haré esto. Esos no son los dones. Muchas personas piensan así, pero tienen la impresión equivocada. Un don de Dios es sencillamente saber cómo hacerse uno mismo a un lado para que Dios pueda usarlo. Eso es todo lo que es un don, ¿ven? Mientras uno esté en sí mismo. ¿No dijo Jesús mismo, el Hijo no puede hacer? San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él pasó por ese estanque donde estaban todos esos lisiados y sanó a un hombre con problema de la próstata o algo, una enfermedad, retardado. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, eso también lo hace el Hijo igualmente. No soy yo, dijo él, que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. 66. Ahora ustedes, personas sentadas allá afuera, no se atreven a mirar hacia ningún hombre. Ustedes miren hacia Cristo, es a Él, pero Él prometió en los postreros días que Él mismo se manifestaría en carne humana, como hizo allá en Sodoma. Ahora, en la carne suya, en mi carne, simplemente abramos nuestros corazones y apartemos nuestros propios pensamientos y permitamos que la palabra tome su curso en nosotros, en esta noche. Luego veremos los grandes dones de Dios de su Espíritu manifestado delante de nosotros. Sean muy reverentes, que nadie salga. Guarden mucho silencio y oren. Estoy seguro que ustedes lo podrán apreciar. Y si hubiera alguien aquí que cree que esto es un engaño, yo lo reto a que vengan aquí a la plataforma, el que sea. Entonces, si tiene miedo de hacerlo, no diga nada al respecto. En el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control para declarar la palabra de Dios. 67. Aquí hay un cuadro en esta noche como San Juan en el capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran, me supongo, por primera vez. Yo no la conozco a usted. Tal vez usted me conozca a mí por los periódicos y de oídas, pero yo no la conozco a usted. Usted sabe eso. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. Como cuando nuestro Señor se encontró con una mujer junto al pozo. Un hombre y una mujer encontrándose, hablando. Pero si yo viniera como uno o alguno de nuestros hermanos diciendo, Dios me dio un don de sanidad. ¿Saben ustedes cuál es el don de la sanidad? Fe en la sanidad.
¿Ven? Uno simplemente libera su fe para orar por alguien. Un don de sanidad no es más. Todo ministro debe tenerlo, todo el mundo, ¿ven? Debería tener el don de sanidad. El poder que lo sana a usted está por dentro de usted. Y el Espíritu Santo, usted simplemente tiene que permitirle que obre. Eso es todo. 68. Así como la vida que está en el árbol, uno no tiene que vaciar las manzanas en el árbol para hacer lo que produzca manzanas. Sencillamente es sembrado en la tierra y él bebe y produce. Bueno, así es como se hace con el Espíritu Santo. Está dentro de usted. Uno simplemente bebe de la fuente inagotable de Jesucristo. Y eso hace producir los frutos del Espíritu. ¿Ven? Ahora, yo estoy parado aquí sin conocerla. Dios lo sabe. Usted es completamente desconocida. Ahora, si yo fuera y le impusiera las manos y dijera, hermana, usted va a sanar, usted podría creerlo y eso estaría bien. Pero ahora, ¿qué si él viene? Vea, aquello fue en los días pasados, allá en los días pentecostales. Nosotros estamos viviendo más allá de eso hoy. Nosotros estamos allá en de Pentecostés, igual que con los metodistas y luteranos. Estamos próximos a la venida del Señor, donde el ministerio de Jesucristo ejerció. El mismo tiene que ser así exactamente. Es como la piedra de corona en la pirámide. Tiene que estar tan pulida a tal grado que toda piedra encaje perfectamente. Y la iglesia tiene que llegar a esa condición para recibir la piedra de corona. Luego llevarse la corona por completo en la resurrección, cuando el cuerpo sea resucitado. 69. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que estas cosas que les digo son la verdad? ¿Es así? Si el Señor Jesús me dice algo que usted ha hecho, algo que no debió haber hecho, algo que anda mal en usted, o lo que pudiera ser, financiero, doméstico, yo no sé, cualquier cosa que sea, ¿usted creerá, verdad, que yo soy su siervo? Usted es cristiana, ve. Le hablé solo para encontrar su espíritu, ve. Así fue como lo hizo allá junto al pozo. Él dijo, dame de beber. Usted es una cristiana. Usted es una cristiana, correcto. No es una viajera, sino una creyente. Muy bien. El problema suyo, su problema principal está en su cuello. En la parte de atrás de su cuello, usted tiene un crecimiento y ese crecimiento le está ejerciendo presión. Eso le está dañando los ojos y demás. ¿Es verdad eso? Eso es así, dice el Señor. Correcto. Si usted lo cree, eso la dejará. La hermana dice, eso es verdad. Dios la bendiga. Siga adelante. 70. ¿Cómo le va, Señor? Yo no la conozco a usted. Somos desconocidos el uno para el otro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si puedo relajarme lo suficiente para que el Espíritu Santo pueda usar mis labios y mis ojos, igual como... ¿Alguna vez han tenido un sueño? Seguro. Hay una parte de uno. Uno tiene que estar inactivo en los cinco sentidos. Uno tiene una conciencia y una subconsciencia. Su primera conciencia está aquí y su subconsciencia está por acá. Usted tiene que estar inactivo en los cinco sentidos para llegar acá a soñar. Pero cuando usted regresa, aquello queda marcado en esto al grado que uno recuerda lo que soñó. Ahora, videntes, profetas, su conciencia no está allá, está aquí mismo. Uno no se sale de sus cinco sentidos, uno está parado, uno está de pie, soñando. Y si usted dijera, suéñeme, si yo le dijera a usted, suéñeme un sueño, usted no podría hacerlo. Ni tampoco puedo yo ver una visión para usted. Se requiere a Dios para que haga eso. Pero yo no me duermo para verlo. Yo me paro aquí y lo veo. Eso es un don de Dios. Y si yo logro hacer a un lado la primera conciencia, Dios usará la otra conciencia. Si él tiene algo que decir, eso depende de él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mirando hacia Jesús, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 22 de enero del año 1964. Párrafo 71 dice, pero si yo... puedo, con ayuda de Dios, si Jesús estuviera parado aquí en esta con este traje que Él me dio, si usted estuviera enfermo, Él no lo podría sanar. No, Él ya hizo eso cuando murió. Pero yo no sé la razón por la que usted está aquí.
Usted simplemente es un hombre, tenemos aproximadamente la misma edad y solo estamos parados aquí en la plataforma, conociéndonos por primera vez. ¿Cree usted que Dios puede revelarme sus deseos o lo que usted ha hecho o sus impedimentos? Si Él puede decirle a usted lo que ha sido, Él puede decirlo lo que será. ¿Cree usted eso? Yo no quiero tomar demasiado tiempo, pero he predicado duro y uno tiene que, el tiempo nervioso, uno tiene que realmente relajarse porque no hay nada que yo pueda hacer al menos que Él me lo muestre. Sí, aquí está la luz. La luz viniendo sobre el hombre. Muy bien, señor. No, señor. Usted no está aquí por sí mismo. Usted está aquí por alguien más. Y es una hija. Y esa hija vive en California y ella ha sufrido un accidente automovilístico hace algún tiempo. Y usted está queriendo que yo, usted está parado aquí para que yo ore por ella, porque aún sigue afectada por eso. Y escuche, déjeme decirle algo. Ese accidente automovilístico no fue en California, fue en Dallas, Texas, donde ocurrió el accidente automovilístico. ¿Es correcto eso? Ella va a estar bien. No lo olvide, yo lo veo que se va caminando. Muy bien, crea, vaya y crea ahora, hermano, Dios le bendiga. 72. ¿Cómo está usted, señora? Yo soy un desconocido para usted, no nos conocemos del uno al otro. Somos completamente extraños. ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Usted le cree a Él? Ahora, si el Espíritu Santo puede decirme algo acerca de usted, lo cual usted sabe que yo no sé, entonces eso lo haría creer. ¿No es así? Usted tiene complicaciones, usted tiene muchas cosas, pero lo principal es que usted está a punto de ser operada debido a un tumor, y ese tumor está en su costado. Correcto. Eso es correcto. Usted está aquí para que se ore por eso. Si yo pudiera decirle cuál es su nombre, ¿creería usted que yo soy su profeta? ¿O creería que eso sería correcto? Señorita Olman, siga por su camino regocijándose. Ve, Dios la bendiga. Crea ahora, no dude. Párrafo 73. ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos. Usted es más joven que yo. Somos tan solo una mujer y un hombre. Un momento. Todos sean muy reverentes. El Espíritu del Señor se ha movido de aquí. Este hombre sentado aquí con anteojos tiene un problema espiritual en su mente. Usted no sabe qué hacer. Usted está todo confundido. Crea y usted saldrá bien. Sí, señor, hará eso. Muy bien, sean reverentes. Aquí hay una damita sentada justamente por aquí. Ella está mirando de esta manera, con sus manos hacia, así, orando. Ella tiene una mano mala por la que está orando. Si usted cree, sí, Dios se la sanará. Yo no la conozco, usted no me conoce a mí, pero usted tocó algo, usted no me tocó a mí, usted está a 20 pies de mí. Jesucristo la sana, su fe la sana. Sí, ese no es este mismo Jesús, el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿No creen ustedes que eso es así? La congregación dice amén. Discúlpeme, es que tengo que seguir eso por donde va. Ya me estoy debilitando, ¿ven? Solo con una. Ustedes saben, nuestro Señor, una vez una mujer tocó su vestidura y él dijo: perdónenme, esta señora de color sentada aquí orando, problema de la vejiga, alta presión sanguínea. Crea, señora, y eso lo dejará. Amén. Yo miré y había una señora de color parada aquí. Ven, su fe atrajo eso inmediatamente. Amén. Esa señora allí, detrás de ella, con asma. Si cree que Dios la sanará de esa asma, también puede recibirlo si lo cree. 75. Usted tiene un gran deseo en su corazón y es un deseo legítimo. Usted quiere un bebé. Y la razón que no puede tenerlo es que tiene un problema femenino. Y eso es verdad. La hermana dice, eso fue lo que puse en la tarjeta. Muy bien, cree ahora que usted, que Dios se lo dará. Sí, eso es correcto. Si el Señor Jesús me dice quién es usted, creerá. Sí, señora Lambert. Es correcto. Ahora vaya, crea. Le hace eso creer. Amén. Que ella lo reciba, Dios, en el nombre de Jesucristo. Tenga fe. Señor,
Somos desconocidos el uno para el otro, pero Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que el Señor Jesús me revelará sus problemas? ¿Lo cree? Usted no es de aquí, usted no es de Arizona, usted es de lejos, hacia el oeste. Hacia el este, perdón, de Michigan. Correcto, usted tiene alta presión sanguínea, endurecimiento de las arterias, es medio sordo. Eso lo ha dejado. Regrese a Michigan, el Señor Jesús lo sana. ¡Tenga fe en Dios! Párrafo 76. La señora sentada por acá orando por su padre. Él tiene el mal de Parkinson y él lo veo ahora y él tiene la sombra. No solo tiene la sombra de muerte, sino la de muerte eterna, porque él no es salvo. Eso es verdad. ¿Cree usted que Dios lo salvará y lo sanará? Si usted tiene la suficiente fe para tocar a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ciertamente usted podrá aceptar eso. Ahora, ¿me haría usted un favor? Ponga su mano sobre esa mujer al lado suyo. Ella está orando por su hermano. Sí, ese hermano está enfermo y también él es un alcohólico. Eso es verdad. Solo crea, él dejará de beber y se recuperará. Si puedes creer, todo es posible. La señora sentada aquí orando, aquí mismo frente a mí, tiene su rostro inclinado. Puede decirles, ella está orando. Señor, permite que eso sea yo. La señora está orando por una amiga. Y esa amiga se encuentra aquí en el hospital muriendo con cáncer y también por ella misma. A ella se le va a pasar, señora Kelly, póngase de pie y acepte la sanidad en el nombre de Jesucristo. Yo nunca había visto a la mujer en mi vida. ¿Cree usted que Dios sana problemas cardíacos? ¿Cree que Él le sana el suyo? Muy bien, entonces siga adelante diciendo gracias, amado Dios. Es difícil para usted levantarse por la mañana. Usted está tan tieso debido a esa artritis. No será así mañana si usted tiene tan solo lo que cree y sigue adelante. Sí, señor. Muy bien, señor. Usted necesita una transfusión de sangre del Calvario. Eso cura la diabetes y de todo. ¿Cree usted que él hace eso? Muy bien, la suya se puede curar también, si tan solo cree con todo su corazón. Amén. Párrafo 78. Venga aquí. Usted es nerviosa. Eso es lo que ha causado su problema. Usted tiene un estómago ulcerado. ¿Cree usted que Dios lo sanará? La hermana dice, sí, lo creo. Yo quiero mostrarle algo. Me voy a quitar el reloj por un momento. Siendo nerviosa es muy difícil, pero usted es un alma buena. Deme su mano. Yo quiero tomar la mano suya. Quiero que mire la mano mía. Ahora observe. Yo voy a poner la mano suya sobre la mía. Ahora lo ve. ¿Ve esas cosas moviéndose allí encima, algo como pequeñas vibraciones? Sí, las veo. Eso es una úlcera viva. Ahora observe, quite su mano. Ahora regresa a la normalidad. Ahora pondré mi mano allí. No hace eso, ¿verdad? No, pero el poner la mano suya encima, allí está de nuevo. ¿Ve? Sí. Ahora, hay algo allí simbolizándolo, lo cual usted realmente puede ver con sus propios ojos. ¿Es correcto? Sí, amén. Levante la mano para que la audiencia vea que eso es cierto. 79 el párrafo. Aquí, la audiencia puede verlo. Ponga su mano aquí. Ahora, quite su mano, señora. Ahora, ponga su mano allí de nuevo. Es una úlcera viva. Es tejido, algo comiendo tejido. Eso es causado por el nerviosismo. Se esparce. Usted también tiene problemas femeninos. Muy bien. Ahora aquí, ahora en esto es cuando uno tiene que tomar la iniciativa, solo para que esta señora lo sepa. Ahora quiero que la audiencia mantenga sus rostros inclinados y oren, porque eso va del uno al otro. Cuando uno tiene que Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora mantengan sus rostros inclinados, si no quieren una úlcera, ven. Ahora aquí, quiero que miren. Usted tiene la úlcera, ahora vigile mi mano y vea que yo no muevo mi mano. Padre Celestial, que tus misericordias y gracias sean sobre esta mujer para sanarlo. Ella está observando mi mano, ella está mirando, Padre, para ver si hay cambio alguno. Y sé que su fe, siendo nerviosa, yo ruego, Dios, que tú lo ayudes en el nombre de Jesús. Ayúdala. Amén, hermanos. Creo que me pasé unos párrafos. Bueno,
Recordando, estamos lecturando ya para finalizar este mensaje titulado Mirando hacia Jesús, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 22 de enero del año 1964. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 80 al 85, con esto terminamos. Amén. Amén. Continuamos con el mensaje Mirando hacia Jesús, párrafo 80. Ahora, la señora, aún no he abierto los ojos, pero la señora sabe que mi mano aún permanece igual como estaba. ¿Es cierto eso, señora? La hermana dice, sí, señor. Ahora, mírela muy de cerca. Miren, esto no se hace como espectáculo. Esto se hace para declarar que Jesucristo cumple su palabra. Ahora, él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahora voy a mantener mi mano firme. Y quiero que observe, no es por la forma en que sostengo mi mano. ¿Ve? Ella está igual como siempre. ¿Puede ver cómo se hincha? La hermana dice, sí, se pone peor cada vez. Sí, porque la tengo ahí. Toda mi mano está entumecida hasta el codo. Ahora, usted solo mírela por un momento. Señor Jesús, no es como espectáculo, no debemos hacer eso, sino para que tu palabra sea cumplida. Tú nunca sanaste a la gente solo para mostrar que eras Dios, sino que era en cumplimiento de la palabra. Y de esa manera es que yo, por lo que yo lo hago en esta noche, Padre, es mi fe para creer que esta mujer buena puede ser sanada de este demonio. Satanás, te conjuro, en el nombre de Jesucristo, quien triunfó sobre toda enfermedad y está bajo sus pies, y como su siervo, yo tomo la iniciativa. En el nombre de Jesús, deja a la mujer, sal de ella. Ahora, yo no he movido mi mano. La señora me sirva de testigo. Algo le sucedió a mi mano, ¿no es así? La hermana dice, sí. Si eso es verdad, diga amén. Sí, amén. Se ha ido. ¿No es así? Sí, amén. Eso se ha ido. Usted queda sana. Aleluya. Ahora allí está. Gracias, Jesús. Ahora mire aquí. Yo pongo mi mano. Ahora ponga encima usted su mano. Permanece normal. Sí, amén. Usted ha quedado sana. Sí, amén. Aleluya. Continúe. Vaya y coma su cena. Jesucristo la sana. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? ¿Cree usted, hermana? ¿Cree? ¿Cree usted que Dios le puede quitar esa condición asmática y sanarla? Muy bien, siga su camino, diga, gracias Señor Jesús, yo te creo con todo mi corazón. ¿Cómo está usted, Señor? El corazón le ha estado molestando, es como un bloqueo causado por lo nervioso. Golpea dos golpes, uno, dos en un lado y uno al otro. Muy bien, Señor, eso termina ahora. Vaya, su fe lo sana, Señor. Vaya creyendo con todo su corazón. Muy bien. Otro estómago enfermo. ¿Cree usted que Jesús le sana? Solo vaya y diga, gracias, Señor Jesús. Créalo. Si Él puede decirle lo que usted es, ciertamente Él puede sanarle. ¿Qué si yo no le dijera ni una sola palabra a usted? Solo le impusiera las manos. ¿Creería usted que ha sanado sentado allí en esa silla? ¿Creería? Váyase y diga, gracias, Señor, es lo que usted crea. Venga, ¿cree usted que Dios sanó ese problema de la espalda de en ese momento sentado allí? Muy bien, usted puede seguir adelante. Diga, gracias, Señor, crea con todo su corazón, vaya y crea. Señor, si Dios no lo sana, un día usted quedará lisiado, así caminando con un bastón, debido a esa artritis. ¿Por qué no lo acepta a él ahora mismo? ¿Lo cree? Siga su camino y diga, Señor, gracias, Señor. Y pisotee esa cosa. Y siga su camino regocijándose. 83. Jesús le sana la espalda y le da la salud. ¿Lo cree usted? Muy bien. Siga su camino diciendo, gracias, amado Dios. Venga aquí, señora. Ahora, ¿a qué le está temiendo? La razón que usted está temerosa es porque es el tiempo de la menopausia para usted. ¿Sabe lo que quiero decir? El cambio en las damas.
Y todo en la tarde usted se agota, no puede hacer sus labores, usted se cansa mucho. ¿Verdad que eso es cierto? La hermana dice, es cierto. Muy bien, eso ya está bien. Vaya, su fe la sana. Otro nervioso, pero usted ha sido nervioso toda su vida. Ha sido un poco nervioso desde cuando era más joven. Era nervioso andando por ahí, pero parece que ahora algo se ha apoderado de usted. Usted está oprimido todo el tiempo, ¿verdad? No será así más. Si usted me cree ahora mismo como el profeta de Dios, vaya y crea. ¿Cuántos allá creen de todo corazón? Pongan sus manos el uno sobre el otro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo conjuro a todo hombre y mujer aquí a poner las manos el uno sobre el otro. Si la palabra de Dios, parte de ella es correcta, toda es correcta. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo creyente aquí, dígale amén a eso. La congregación dice amén. Entonces ustedes son creyentes. Oren ustedes por el que tienen su... Oren por el que tenga las manos sobre usted, pues ellos están orando por usted. Oremos juntos y derrotemos al enemigo y que toda persona enferma aquí sea sanada en la presencia de Jesucristo. 85. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre estas personas. Satanás, tú has perdido la batalla. Jesucristo está aquí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los cristianos tienen sus manos el uno sobre el otro. Ellos están orando la oración de fe. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Cada uno de ellos dijo, amén. Ellos creen. Ellos acentuaron el deseo de tu corazón cuando tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Ellos tienen sus manos puestas el uno sobre el otro. Tú estás derrotado, Satanás. Sal de ellos. En el nombre de Jesucristo, abandona este lugar, abandona este edificio. En el nombre de Jesucristo, todo hombre y mujer que cree que un creyente le tiene puestas las manos, la oración de fe ha sido orada y está dispuesto a olvidar su enfermedad, olvidar sus pensamientos al respecto y aceptar la palabra de Dios para que entre en su corazón. Pónganse de pie y acepten su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Levanten sus manos ahora y denle a Él la alabanza, pues todo ha terminado. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Rita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mirando hacia Jesús. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 22 de enero del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de sus corazones del Señor Jesucristo. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato, siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Encended la luz. Predicado también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 7. Vamos a lecturar. Este es su micrófono. Este es el principal. Gracias, señor. Este es el micrófono activo. Sí, señor. Muy bien. Vi que estaba produciendo un poco de eco allá atrás. Y así que buenos días, amigos. ¿Pueden oírme bien allá atrás? La congregación dice sí. Eso es lo cierto. Ciertamente soy una persona privilegiada en esta mañana al venir aquí a esta plataforma. Después de que sea
dieron tan nobles testimonios. Para tratar de añadir un poco más a lo que ellos dijeron, para traernos bendiciones como las que disfrutamos esta mañana. Ahora, me fijé que algunos de ellos fueron muy... El sistema del sonido produce un eco. Un hermano dice, creo que vamos a tener que poner esto en medio. El hermano Branham, ¿está bien? ¿Suena mejor? Párrafo 2. Con algunos de los hombres aquí, como es que hablaron y casi todos. Bueno, todos aquí dieron muy brillante, maravilloso testimonio. ¿Cómo aprecio eso? Esos buenos testimonios para el Señor. Ahora vamos a abordar la palabra. Y yo, en esta semana, había propuesto en mi corazón no mantener a la gente estas 2 o 3 horas sentada, escuchándome a mí. Me diré por qué yo hago eso, amigos. Yo no tengo educación y yo solamente puedo expresarme a través de inspiración. Ahora, un hombre que tiene educación se inspira también, pero no obstante, él puede explicarlo lo que está hablando a través de su educación. Él puede trazar las palabras de tal modo que la gente sabe de qué está hablando. Sin educación, yo tengo que tomar símbolos de la naturaleza, expresarlos a través de la inspiración que tengo. Y eso a veces le dificulta a la gente poder entender realmente. Nos damos cuenta que yo estaba bastante perturbado acerca de ello, hasta que encontré en la Biblia que Dios hizo lo mismo, lo hizo de la misma manera. Párrafo 3. Notamos que como en el caso de Juan el Bautista, del cual no tenemos registro de su educación, entonces cuando él salió del desierto, él empezó a hablarles a su congregación, la iglesia de ese día. Nos fijamos cómo se expresó. Él dijo, generación de víboras. ¿Ven? Eso era lo que él estaba acostumbrado. La naturaleza y el desierto. En otras palabras, algo resbaladizo, viscoso y engañoso. Ahora, algún otro hombre posiblemente pudiera haber expresado alguna otra palabra, como impostores o alguna otra palabra que pudiera haber dicho para expresar eso. Pero Juan usó la palabra víbora. Yo creo que todos entendieron de qué estaba hablando. Así que él dijo, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras aquí. ¿Ven? No algún otro grande. Dios puede aún de estas piedras. Él lo expresó en la naturaleza. Y también el H está puesta a la raíz del árbol. Algún buen hermano educado con esa misma inspiración pudiera haber dicho, él aniquilará. Él dijo, el H está puesta a la raíz del árbol. Eso lo aniquila. En todo caso, ven, así que él sabía que así era. Él simplemente tenía esas expresiones, pues tal vez él nunca tuvo instrucción. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Tengo aquí peticiones de oración, que por cierto es mi ministerio orar por los enfermos. Y yo tengo algunas peticiones de aquí, algunas peticiones muy sobresalientes. Yo sé que hay mucha gente, yo sé que hay muchas aquí, y si hay algunos en esta mañana que quisiera ser recordado, bueno, si solo levantan sus manos a Dios y dicen, yo ahora mantenga sus peticiones mientras oramos. Párrafo 4. Nuestro Padre Celestial, estamos abordando tu sanidad, tu santidad, perdón, por medio del nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesús, para pedir esta petición de cada una de las personas que apuntaron sus peticiones, las cuales tengo aquí en mi mano, especialmente de la jovencita hermosa de este hermano que fue golpeada en ese accidente. Yo oro por esa niña, Señor, y oro por las otras peticiones y las que son ocultas a nosotros ahora, que solo las conocen los que levantaron sus manos, pero tú eres el infinito Dios y tú sabes cada motivo y todas nuestras peticiones. Pedimos que tú las contestes, lo creemos por cuanto tú lo prometiste. Te pedimos ahora que tomes estas cuantas palabras que vemos, que vamos a leer, y las inspires a nosotros, Señor, mientras esperamos en ti. Permite que el Espíritu Santo se acerque a cada uno de nosotros y nos revele la interpretación de la palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 5. Con referencia al micrófono, un hermano dice, hermano Branham, ¿podríamos hacer una prueba para ver si funciona? Claro que sí, hermano. Pase usted. Está bien. Mientras que esté abriendo ahora, solía acordarme de mis escrituras y cosas, sin tenerlas anotadas, pero desde que pasé los 25 años ya no funciona tan bien. Los recuerdos apuntándolas. Ahora vamos. ¿Suena mejor?
suena mejor para ustedes. No, allá atrás están meneando sus cabezas. Quizás un hermano dice, tiene que pararse exactamente delante de él. Tengo que pararme exactamente delante, correcto. ¿Y cómo suena así de esta manera? ¿Suena mejor? ¿Qué de eso? ¿Suena mejor? Bien, está bien. Párrafo 6. Ahora, deseo llamar su atención a Isaías 42 del 1 al 7 y también Mateo 4 del 15 al 16. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo para que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones, para que se abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Párrafo 7. Y ahora en San Mateo 4, comenzando en el versículo 12, leemos esto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora mi tema en esta mañana es, encendé la luz y será tan rápido como pueda para que les dé tiempo para la siguiente cita, que será como 45 minutos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga por la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 8 de este nuevo mensaje que hemos empezado, titulado Encender la Luz. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este glorioso tiempo que tú nos has permitido, Señor, agradeciendo porque tú eres el dador de vida eterna, oh Padre. Todas esas plantas, esos animales, oh Padre, todos los seres que viven en esta tierra, es por tu palabra creadora, oh Padre. Y estamos en este espacio llamado tiempo, peregrinando, conociendo y viendo tu maravillosa creación, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Y en esta tarde hemos encontrado también propósitos que tú nos enviaste, Señor, por la cual debemos cumplir, oh Señor, que no venimos a este mundo por casualidad, no, Padre, debemos haber venido por algún propósito. Y no es que porque nosotros queremos, lo estamos haciendo, no, Padre amado, porque hay algo adentro. Ese abismo llamando a otro abismo, Señor. Eso nos hace acercarnos a ti humildemente, Padre. Por eso estamos muy agradecidos, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Bendice grandemente el alma, el corazón que ha lecturado, los que también estarán escuchando, Señor. Que llegue este mensaje, este glorioso mensaje, Señor, al alma, Padre. Porque estamos cansados de que vivir con estos cuerpos mortales en esta tierra terrestre, Padre. Muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortalece. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a este lugar, a donde pertenezco. Who am I?
tristeza este lugar, a donde pertenezco. Gloria al Señor.